Yo fui amigo de Kurt Savoy, el que era el silbador número uno en España. Yo también sé silbar, mira. ¡Comienza Todopoderoso! ¡Bienvenidos de nuevo a la Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a Todopoderoso! Aquí estamos dispuestos a lanzar disparos al aire hoy con el forastero Juan Gómez Jurado. Con el cuatrero Rodrigo Cortés. Y con Javier Cansado. Y el sheriff de todo esto, Arturo González Campos. ¡Ay! Claro, es que hoy venimos muy venidos arriba, las cosas como son. Es que, claro, es que Leone pide un poquito de... pide un poquito de roña también. Yo he estado esta semana dejándome el tema higiene, porque me parece que es necesario también ambientarse. Pero la película cuida las uñas, ¿eh? Sergio, yo le llamo Sergio, ya diré por qué. Cuida las uñas. Pero fijaos que las uñas de la gente del oeste, de las películas de... bueno, de las películas de Sergio... son todas tan sucitas, tan sucias. Pero fíjate qué hermosura el contraste. Por ejemplo, tienes esas roñas, esa suciedad, esos hombres sin afeitar y de repente sonríen y ves unos dientes blancos. Unos dientes perfectos. Unos ojos azules, que eso es una maravilla, de verdad, que a mí me han vuelto muy loco, ya te digo. Si yo he dejado la higiene por muchos motivos. Sí, pero luego está la incoherencia, porque claro, Clint Eastwood se quita el sombrero y ves que debajo tiene un peinado absolutamente perfecto y tú dices, debajo de ese sombrero al sol, esa cabeza tiene que sudar. Sí, adelante, se tiene que pegar el pelo. A mí lo que me asombra es que nunca, no huelen, ¿sabes? No, tenían que oler fuerte, ¿sabes? O sea, tenían que oler fuerte, y sí. Y cuando te acerques, después de una cabalgada, que se acercara el otro y hiciera... me refiero si fueran buenos actores, claro. Date un agua, que lo tuyo no tiene nombre. A ver si va a venir por ahí lo del hombre sin nombre también. Hombre, tengo el gandate seco ya y las asilas. Me ha sorprendido mucho, Javi, la confianza con la que te has referido a Sergio Leone, como Sergio.
Sergio de una manera. Bueno, no tengo por qué. Sí, es que. Bueno, no quiero contar nada, ya está. No voy a contar nada porque luego se me acusa, ¿no? Pues es que siempre es muy presumido. Dices que conoces a este, que conoces al otro. Pero la verdad es que has contado aquí cosas que. Es que bueno, que se han hecho un poquito cuesta arriba, creo. Podemos hacer como en las pelis de Leone, que primero empiece como a sugerir desenfocado un recuerdo. Ajá. Y luego seguimos hablando a nuestro rollo y luego se va enfocando y al final ya llegamos al flashback y ya nos cuenta por qué. Vale, podrías dar un recuerdo. Es que no quiero contar nada. Bueno, o sea, me parece, lo que ha planteado Rodrigo Cortés me parece sensacional. Y si no hubiera tanto listo que me echa en cara cosas que luego, no digo por Dios, pero digo por vosotros, ni por vosotros y vosotras que estáis aquí, digo gente en mi Twitter que me dicen, pero tú es que cómo puede ser que hayas estado en este, que hayas conocido a Orson Welles y hayas conocido a Jeff Bridges y hayas conocido, vamos, por la forma de por la letra que utilizan. La voz de hater la bordas, Javi. Entonces, estoy harto, no voy a contar. O sea, no, bueno. Vamos a ver, conozco a Sergio Leone, ¿vale? Ya está, punto. Bueno, vale, atención. Le conocí, punto, ya está, no quiero saber. Conoció a Sergio Leone. Vale, punto, ya está. Pero no vas a contar por qué, ni en qué circunstancias, ni nada. Salgo en una película, punto, ya está, no digo contar. ¡Venga, ya, no! ¡No, Javi! Sí. Bueno, ya está, ya está. Vamos a avanzar, pero. Ya se va enfocando. Ahora es cuando empieza a sonar el carrillón y luego ya seguirá. ¿Sabes quién sale en El Coloso de Rodas? No. Y no es broma. Mi padre adoptivo. Estaba en la mili. ¿Cómo que no es broma? Ya ves, ya está. Claro, es que estás. Es que esto es lo que odio. Claro, es que estás poniendo en duda a, esto es lo que a odio. Javi. No, o sea, no, lo de Javi lo quiero oír. Ha sonado un poco y no es broma. No, pero quiero decir, lo de Javi es verdad. Lo de mi padre adoptivo es cuando adoptas a tu padre. Estaba haciendo la mili y les metieron en un camión y dijeron, ¿vais a salir en una película? Y porque es lo que hacen ya, con. Haciendo servicio militar obligatorio, ¿qué vas a hacer? Supongo que al furriel o al cabo chusquero pues le dirían, toma aquí estas pesetas. 300 pesetas de las antiguas, por supuesto. Sí, y le llevaron en un camión y uno de los extras que sale corriendo, que sale, en cuanto les echan un poquito de aceite hirviendo, salen despavoridos, que nunca lo he entendido. ¿Era tu padre adoptivo? Correcto. Bueno, pues mira, ya bastante el hombre por lo menos tuvo un momento de gloria, porque el resto de la vida lo tuvo. Pues vais a flipar, yo no me lo creo. ¡Hala! Bueno, vamos por parte, porque claro, va a salir rodajes en España, van a salir un montón de cosas a lo largo del programa de Sergio Leone, que es el señor que nos convoca hoy aquí, un señor que ha hecho unas cuantas películas y que con esas cuantas películas pues ha cambiado el cine y ha condicionado todo el cine que vemos ahora mismo, y de eso yo creo que vamos a ir hablando, porque este señor de repente en su locura allí en Italia perdido, de repente cambió la manera de hacer cine, la manera de concebir el western. Bueno, vamos a. Hablemos de todo eso. Rodrigo Cortés, Sergio Leone, tú no has conocido a Sergio Leone, no ha salido ningún padre adoptivo tuyo, de los que muchos que has tenido en una película suya. O sea, tu relación con Sergio Leone, digamos, es que es estrictamente profesional. Te convierte en prescindible en este programa, porque todo el mundo tiene muchas cosas. Pero mi relación con él es director-espectador, una relación respetuosa. Pues vaya, pues qué flojo, qué flojo. Bueno, Sergio Leone es un tío, yo me cuesta mucho ubicarlo, sé que es italiano, pero no sé muy bien cuál es el camino al que llega, con el que llega a dirigir una película, con Clint Eastwood encima. Yo creo que el programa de hoy es una oportunidad única para hablar del triunfo del estilo. Creo un término que vamos a usar varias veces y que podemos definir para tratar de desmenuzar de algún modo cómo el creador o cómo el artista se expresa a través de su estilo y opina a través de su estilo, mucho más que a través de la tesis. Sergio Leone es un ejemplo casi paradigmático de todo esto. Sergio Leone pertenece en realidad a una familia de cineastas, porque su padre era director, bueno, además era un director muy conocido y muy exitoso en el cine mudo. Roberto Roberti se hacía llamar, aunque su nombre en realidad era Vincenzo Leone. Pero, en fin, como buscando un nombre eufónico, interesante, que además le sonara a uno de los actores más célebres en el momento, ahora hablaremos de todo eso, y consiguió crear una técnica o una forma de hacer cine que tenía mucho que ver con lo que se hacía en ese momento en Italia y exclusivamente en Italia, y que de algún modo es lo que después cambió su hijo, sin ninguna intención, por otro lado, consciente o freudiana, de matar al padre. Pero era un momento de gran nacionalismo en el que, de algún modo, había una reivindicación constante en Italia de, para empezar, las cuatro Romas, que eran la de los emperadores y la de los papas, la de la reunificación
y por fin la del Duce. Uh-huh. Y con ellas las cuatro Italias, de algún modo también, ¿no? Que es el periodo antiguo, el Renacimiento, el Risorgimento y, una vez más, el periodo contemporáneo de extremo nacionalismo que estaba afectando a todos. Así que se estaban haciendo muchas historias clásicas con determinado peso clásico, aún no de forma irónica, que es algo que se fue incorporando después al género, con la llegada del sonido y, sobre todo, con el cambio de los tiempos. Y, de alguna manera, el pequeño Sergio, el pequeño Sergio, nosotros vamos a decir Sergio porque toda la vida en España se le ha llamado Sergio León. Sergio León. Y yo creo que hay algo bonito, además, en el adoptar los nombres y pronunciarlos al modo de cada país. A él le gustaba que le dijéramos Sergio aquí en España, ¿eh? Y Sergio, el pequeño Sergio, era en realidad un hijo de ricos, porque su padre era exitoso y porque perteneció a una familia noble. O sea, el padre noble. Roberto Roberti, que me parece un nombre maravilloso. O sea, yo creo que puedes fundar cualquier cosa que se llame Roberto Roberti y funciona. Peluquerías. Es que además, peluquerías, ¿sabes? Por ejemplo. Es que en italiano la I es el plural. Roberto Roberti. Claro, Roberto sería aquí de castellano. Roberto Robertos. De hecho, el primer seudónimo. Roberto de los Robertos. El primer seudónimo que él utilizará, Bob Robertson, quiere decir Robert, hijo de Robert. Es, qué maravilla, que es, qué es maravilla. Muy bonito también. Llamándose madre, Roberto Roberti, yo creo que tienes la vida hecha. El padre, de hecho, es el primer realizador que hace un western en Italia, en los 10, y su madre, que era actriz, es protagonista del primer western italiano que se realiza nunca. Así que cuando Sergio Leone llega a la dirección del western, ya venía con sangre de hijo de director en las venas. Sí, porque además hay que decir eso, o sea, el western que siempre se ha interpretado como un, por lo menos hasta el momento en que llega precisamente Leone y el famoso Spaghetti Western, que ya hablaremos, en principio se identificaba como un género únicamente americano, pero es verdad que se habían hecho western en el mundo entero, ¿no? Aquí en España se hicieron western durante el mudo incluso. Sí, y sobre todo recientemente, aunque eran considerados subgéneros. Por otro lado, el propio cine de Leone inicialmente era también considerado un subgénero. Quizás estamos corriendo un poco, pero enseguida vamos a poder desarrollar todo esto. Y ese nombre, que como decimos, casi robó a este actor, a Ruggero Ruggeri, y que después acabó convirtiéndose efectivamente en seudónimo de una de las películas de Leone, y después también desgranaremos por qué razón se recurría a estos seudónimos, le hicieron efectivamente mamar el cine, y él creía de pequeño que su padre había inventado el cine de forma casi literal, así que para él era algo absolutamente natural. Creció en los rodajes, su padre lo llevaba a los rodajes, se incorporó enseguida en trabajos menores y, en fin, mamó esto de forma absolutamente natural. Pero más allá del hecho anecdótico, muy interesante sin duda, que acaba de mencionar Juan de Roberto Roberti como primer realizador de un western en Italia, en realidad, sus influencias no tenían nada que ver con lo que había hecho su padre en un western absolutamente menor y más bien adocenado, sino con el western clásico americano que había mamado de niño junto con todos sus amigos. Antes decía que, a pesar de ser de una familia acomodada, él era un niño de la calle, no un niño de la calle por pobre o por callejero, sino de forma absolutamente vocacional. Simplemente sus padres estaban haciendo otras cosas y él la liaba con sus amigos, algo que acabó volcando en alguno de sus proyectos y que nunca devino en uno de los guiones en los que siempre quiso trabajar y que finalmente abandonó. Así que vamos a ver cómo, en el fondo, toda su carrera es un intento de homenajear esas películas que él vio y, sobre todo, de tratar de que el espectador adulto recrearan las sensaciones del niño que, con su pandilla en un programa doble, está viendo y viviendo cosas de un modo que no son posibles pasados los 14 o 15 años. Además, fíjate, sus primeros trabajos, lo apuntaba antes Rodrigo, son menores. Él, bueno, es un trabajo menor el que tendrá, por ejemplo, con Vittorio De Sica en Ladrón de Bicicletas, será su asistente. No asistente de dirección, que eso lo pasará yo después, sino el señor que le lleva asistente de traer el café, sí. Los cafés. Y sale también en la película. A Vittorio De Sica, efectivamente. Pero fíjate con quién empieza a aprender él. Cuando entra en el cine no entra de mano de un piernas, sino que entra aprendiendo con el realizador de una de las películas más grandes de la historia del cine. Y después pasa a ser ya asistente de dirección. No sé si podríamos equipararlo hoy en día, Rodrigo, al director de la segunda unidad
porque en algunos casos ejerce ese papel, por ejemplo, ¿no? En realidad son cosas distintas. Lo que pasa es que él hizo tanto de ayudante de dirección, que efectivamente tenía labores que excedían un poco a las actuales, como de director de la segunda unidad, que son y eran cosas distintas, pero que desarrollo. Películas como Quo Vadis, Ben-Hur y en Los últimos días de Pompeya, en la que incluso él acaba dirigiendo la película, ¿no? Eso fue un poco después, porque en realidad él se acogió bajo el ala de Mario Bonar. Mario Bonar era un realizador italiano de gran éxito que lo acogió prácticamente como un hijo, casi más que el propio Roberto Roberti, no por ninguna razón extraña, tenían una buena relación. Y de hecho a Sergio le dolió siempre que su padre muriera antes de que le pudiera ver triunfar. Un complejo también psicológico típico, pero que llevó arrastrando... ¿Qué me dices? Toda su vida. Pero aprendió mucho con Mario Bonar, que le reveló todo tipo de secretos y además con él fue teniendo cada vez más responsabilidad. Lo cual además le granjeó gran fama y predicamento en ese momento dentro de la industria. Se consideraba que era un ayudante de dirección muy estricto, capaz de organizar escenas muy complejas, de mantener el orden en sets que no estaban dados al orden, porque al fin y al cabo estaban llenos de italianos, y los españoles también podemos decir algo al respecto. Algo sabemos. Y ni al silencio. Y fue ganando en responsabilidad, pero incluso cuando se le ofrecía hacer determinadas películas, él no quería hacerlo por varias razones. Para empezar, porque su sueño efectivamente era dirigir, él sabía que estaba abocado a la dirección, pero quería esperar el momento adecuado y saber que lo hacía con el presupuesto adecuado y no haciendo simplemente subproductos. En ese momento, del mismo modo que durante varias décadas en Estados Unidos, el género por antonomasia, el más popular, el de más predicamento y de más número de películas realizadas era el western, en Italia era el peplum. El peplum, que es lo que siempre hemos llamado películas de romanos, pero películas de romanos italianas, que tienen sus propias características. El spaghetti romano sería más o menos, ¿no? Bueno, de alguna manera sí. O sea, si nos ha gustado la definición, ¿no, Juan? Pues no. Spaghetti romano, claro, es que es un poco... Fettuccini. El fettuccini. En realidad peplum se llamaba así por una latinización del peplo. Del peplo, que es una túnica corta, muy propio de los griegos. Y que identifica mucho a esas películas. Claro, que al final era una forma de decir que también se llamaba de espada y sandalias. Era una forma de identificar. Señores con piernas depiladas. Por aclarar un poco, el peplo es una túnica exclusivamente femenina durante la época clásica griega y que cuando se traslada al peplum, al cine, llevan hombres y mujeres, de forma que aquello acaba teniendo toda una connotación un poco homoerótica, porque aparte las llevan muy cortitas, las faldas, los hombres, sí, y entonces ahí se ve una huevera que en ningún caso debería estar. Y es uno de mis géneros favoritos. Todos los actores son atletas todos, pero el nombre peplum viene de un artículo de Caballeros de Cinema, ¿no? Un artículo muy intelectual, sí. Es un género que a todos nos parece un poco de broma, un poco menor, ¿no? El peplum. Pero la nomenclatura de peplum sale de un artículo sesudo sobre... De Caillot du Cinéma. Sí, de Caillot du Cinéma, sí. Vamos a seguir con esto. Me gusta mucho el peplum, ya lo digo. Me gusta mucho. Yo he visto todas las películas. A mí me vuelven... Todas. ¿Te gustan las películas de romanos? Me vuelven locos. Si salen gladiadores, ole. Cuando hay un gladiador en el cine, digo, ole, película. Aquí quiero quedarme a vivir. Incluso pues para los... Estás contando mi vida. Los millennials que igual no han visto un peplum en su vida, nosotros nos los ponían en los sábados por la tarde. Siempre, sí. Mm-hmm. Es un género que normalmente tiene un esquema muy claro de un señor que es un superhéroe forzudo y muy musculoso. Son atletas todos, los buenos son todos atletas. Y siempre responde a un único esquema de guión, que es que hay un señor forzudo y musculoso que llega a una tierra extraña. Puede ser Maciste, Sansón, Ulises, Ursus. Sí, entonces este señor llega a una tierra extraña en la que encuentra un tirano que tiene esclavizada a la población, que por supuesto son todos majísimos y encantadores y muy esclavizados. Y este hombre poderoso y muy fuerte se enfrenta normalmente a una mujer que es malvada y que acaba cambiando de bando, y también al tirano. Y atención, porque aquí viene el doble combo, es lo que tiene que hacer siempre es enfrentarse a una desgracia que le ocurrió de niño. Y los mejores peplums es cuando mezclan las dos subtramas, de manera que el tirano sea también el que exterminó a su familia de niños. Claro, eso ya me vuelve loco. Claro, entonces, si habéis visto Conan el Bárbaro es básicamente... Esas las veo de pie. Conan el Bárbaro es un peplum.
con el bárbaro, aparte de por sus raíces italianas que tiene, y muchas, y también haber sido hecho aquí en España, el esquema narrativo es exactamente el mismo. Tirano que arrasa una aldea del héroe que acaba volviendo como un gran forzudo que elimina... Bueno, y hay otra premisa que es fundamental, y que es que el 95% de los actores y actrices sean malos. Eso es muy importante. Sí. O sea, tú ves al protagonista que entra en un sitio y le ha dicho al director, tú tienes que mirar a ver si encuentras algo. Entonces entra en la escena y hace... Mira a dos lados. Es así. Perplejo. Es así. Siempre, 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 siempre. ¿Hay peplum bueno, Rodrigo? El peplum tenía además mucha. Hay peplum. El único peplum. Sí, hay peplum bueno. Nada, he empezado dos frases y he decidido pararlas las dos. Pero todo el mundo las hemos completado, no te preocupes, Rodrigo. El peplum, por otro lado, tenía una gran autoconsciencia. Es decir, ellos sabían perfectamente que era una exhibición de mal gusto y disfrutaban mucho con ello, de algún modo. Quiero decir que incluso películas con mal gusto también, al fin y al postre, como La túnica sagrada, qué sé yo, no son peplums propiamente, porque es un género, insisto, que tiene que ver con el cine italiano, con una forma, una vocación muy determinada a la hora de enfocarlo. Por eso yo diferenciaba entre películas de romanos y películas espagueti romanos, que son las que te llevan, tal. Pues he sido criticadísimo. No, pero el problema está Espartaco, la de Kubrick, y luego está la que yo vi, que es mi favorita, El hijo de Espartaco. El hijo de Espartaco, buenísimo. Es que no te lo puedes creer. Buenísimo. El hijo de Espartaco, no te lo puedes creer. Pero el peplum es El hijo de Espartaco. Quiero decir que Espartaco, sí, claro, no es un peplum. Ahí estoy, eso es. Gladiator no es un peplum. Claro, eso es. E incluso El Coloso de Rodas, incluso no es un peplum. Aunque lo parezca, no es un peplum. Ojo, no, que no. No, 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 no. O sea, hay cosas de digamos, en el aspecto formal que dices, perdóname, aquí hay un director, esto no está hecho para... No, no quiero decir que... Joder, vamos a no ver. Como en las otras, ¿no? En las otras dices, bueno... Estoy muy dolido, porque estáis hablando de mi género favorito, no, y si lo me, estáis poniendo, pero, de verdad. Eso solo es que El Coloso de Rodas es mejor peplum. Quiero decir, también, o sea, hay es una barbaridad de spaghetti westerns terribles. Claro. Malísimos. Entonces, spaghetti western no significa bueno ni malo. Significa una división determinada, ya, o un subgénero determinado, una vocación, una forma de abordar la narración. Con la premisa esta que digo, que el peplum ha de ser, desde cualquier punto de vista, malo, El Coloso de Rodas, que es la primera película que dirige... Esa ya no es mala. ...a quien tú llamas Sergio. Bueno, por tu confianza, por lo que sea. No quiero entrar, me has pedido que no entre. Hay que contar además que el peplum se hacía en Italia, algunas escenas también se hacían en España porque era más barato rodar, pero sobre todo en los estudios de Cinecittà, que también es... En Cinecittà, vale, los interiores. Los exteriores casi siempre eran en España. No tenían esos paisajes o esos decorados. Y de hecho, el peplum es fundamental para entender el posterior spaghetti western, ya que muchos de esos rodajes descubrían localizaciones que se usaron después, además de técnicos y además de una determinada formación cinematográfica que previamente no existía de forma tan desarrollada en España a la hora de construir, claro, decorados, etcétera. Claro, es que de eso quiero hablar yo, porque me parece que ese cambio en el cine, de que de repente pues exista la posibilidad de que haya un director italiano que acabe haciendo películas western, tiene que ver con una situación concreta, y es algo que conocemos mucho en España, que es cuando de repente el método de producción americano, digamos, cambia y empieza a trasladarse a Europa, me imagino, ahora nos contarás, ¿no? Me imagino que por precio, por tal, y empieza a crear algo que no existía aquí, que es profesionales del cine, gente que aprende. Industria, cine, sobre, ¿no?, todo, ¿no? El epítome de eso sería Samuel Bronson, precisamente, a quien ya hemos mencionado en alguna ocasión, cuando produjo aquí 55 días en Pekín, o El Cid, o desde luego La caída del Imperio Romano de Anthony Mann. Después acabó en una bancarrota absoluta, no podía mantener ese nivel de cine que era considerado absolutamente hollywoodiense y que se estrenaba en todo el mundo, pero con profesionales europeos y mayoritariamente españoles. Lo cual efectivamente creó una industria que no existía y que se aprovechó después. Nada de esto apareció de la nada. Por otro lado, como anticipaba antes Juan, Sergio Leone se formó con grandes directores americanos de los que se iba, de los que iba descreyendo de uno en uno, que le suponían decepciones uno a uno. Casi todos ellos además habían hecho westerns que él adoraba, desde William Wyler con sus Horizontes de grandeza, para el que rodó parte de la segunda unidad de Ben-Hur, hasta, qué sé yo, Robert Aldrich con su Veracruz, o Robert Wise, o Raoul Walsh. Raoul Walsh ha hecho muchos westerns y él trabajó con él. Aprendió mucho y de hecho se le consideraba increíblemente bueno porque querían trabajar con él cuando él no sabía una palabra de inglés. Él no supo jamás inglés, paradójicamente, cuando no hizo otra cosa que rodar en inglés. Y eso le salvó la vida, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Os lo cuento después.
Aquí hay mucho flash. Yo no puedo con tanta tensión, de verdad. Aquí bueno, ahora lo cuentas, Juan. Mucho desenfoque y mucho carrillón. Sí, sí, sí. Hay que elegir un flashback, pero está bien, vamos a revolucionar el género. Y con estos directores americanos, cuando él, insisto, no sabía una palabra de inglés y sin embargo se lo rifaban porque tenía una forma de comportarse en rodaje y de manejar escenas imposibles en las que iba consiguiendo además cada vez más y más responsabilidad, con lo cual tenía labores cada vez más no solo técnicas sino creativas y narrativas, fueron las que lo iban aproximando más y más a la dirección. Algo que, sin embargo, solo hizo cuando prácticamente hizo la mitad de Los últimos días de Pompeya, una adaptación muy, muy libre de la célebre novela de Bulwer Lytton, en la que él se tuvo que hacer cargo de prácticamente todo por una razón bien objetiva que justifica cualquier tipo de sustitución, que es que Mario Bonar, el director oficial, murió. Sergio Leone acabó de hacer la película. Si quieras que no, eso te obliga a cambiar de director, es verdad que hay pocas excusas. Hombre, pero es que hay un contrato ya, pero está muerto. Bueno, sí, lo entiendo. Bueno, pero podían haberle hecho como al Cid, le subían ahí a la silla de director. A dirigir, claro. Y estaba Leone detrás moviéndole las manos. O Jim Henson, claro, sí, sí. Decidió no firmar como codirector, entre otras cosas, como por respeto al que al fin y al cabo era su maestro. Quizá no tanto estilístico, pero al fin y al cabo el que lo acogió y fue su mentor, e insisto, su segundo padre, si no el primero. Y entonces fue cuando decidió por fin dar el salto a la dirección, efectivamente con un peplum, el género más popular del momento, insisto, que trabajaba desde la ironía, con mucha autoconsciencia, cada vez más irónico, también Sergio Leone aportó mucha ironía, y que tenía una especie de relación con la intelectualidad de amor-odio extraña, es decir, todos los intelectuales consideraban que era un género absolutamente menor, y a la vez les fascinaba su enorme penetración popular y hacían estudios de lo más sesudos tratando de explicar por qué era esto, lo cual generaba también un determinado respeto. Y en todo caso, a nosotros retrospectivamente nos sorprende que Sergio Leone empezara con El Coloso de Rodas, cuando lo tenemos tan identificado con westerns enormemente estilizados, pero él lo hizo sin ninguna vergüenza, porque para él la concepción del cine era la del espectáculo. El cine siempre era espectáculo, siempre era fiesta, color. Crear una fábula, narrar desde, no diré con ausencia de realismo, ya que él se formó en el no realismo y curiosamente todos sus detalles y elementos de atmósfera tenían que estar muy sujetos al suelo, pero siempre desde la estilización y desde el tono de fábula. Así que decidieron poner adelante un peplum que tenía más presupuesto de lo habitual, con lo cual no estaba aceptando un trabajo menor y que acabó teniendo también más estilo de lo habitual, que es lo que le molesta un poco a Javi, a lo mejor. Yo creo que ya en El Coloso de Rodas hay dos constantes que atravesarán todo su cine, que los primeros planos de rostros, que está ahí, y eso está muy claro. Y luego otra cosa que se me ha olvidado. Ajá. Pero no me digas que me la vas a contar luego. O sea, si se te ha olvidado, se te ha olvidado. No, pero a mí no me cargues más de tensión. Ya me acuerdo. Y que siempre hay mucha gente en todos sitios. O sea, en todas las películas de Sergio Leone, para vosotros, en todas las películas hay multitud, siempre, en cualquier lugar. O sea, dices, pero vamos a ver si es un pueblo perdido de Arizona, que hay 8 casas. ¿Cómo puede haber 200 personas en la calle? Es verdad, hay más gente que casas. Y El Coloso de Rodas ya es así. O sea, está lleno de Rodas, que por cierto, yo he estado en Rodas y me lo pasé muy bien, estuve con mi familia, con mis hijos, y me lo pasé todo el rato diciendo, no jodas, Rodas. Y me lo pasé y nadie me podía decir nada porque estábamos en Rodas, ¿vale? Y bueno, pues... Pero fuiste con un paquete, que te permitía decir no jodas, Rodas a todas horas. Es que es vergonzante porque fui en un crucero, pero bueno, ya está. Las personas a veces cometemos errores en nuestra vida y ya está. Y entonces estuve en Rodas y entonces me decía a mis hijos, oye, vamos a tener, no me jodas, Rodas. Y eso fue mi rollo, claro. Bueno, me lo pasé de narices. Qué maravilla. Pero entonces, en esta película ya se ve, siempre hay multitudes, en los banquetes, en las calles, cuando hay una catástrofe, cuando siempre está atestado. Siempre, y que luego lo continuará en todas las películas. En Érase una vez en América, el barrio de los judíos, dice, pero por favor, pero vamos a ver, ¿cuánta gente vive aquí? Hay 4.000 judíos en la calle, por favor, ¿qué es esto? Antes lo ha apuntado Rodrigo, que no es un maestro estilístico Bonar, pero sí que es un maestro que le enseña, porque el cine no solo estilo, o el ejercicio de la dirección no solo estilo, a eso llegas cuando
sabes lo que estás haciendo y eres un genio, pero básicamente lo que es la profesión, que es lo que le enseña este hombre, es lo que aprende a través de esa industria que se ha generado antes de que él llegue y que de alguna manera también se trasluce, yo creo, en el Coloso de Rodas. Yo creo que sería interesante además que habláramos un poco de cómo funcionaba. Esta gente tenía una serie de armaduras, una serie de armas, una serie de decorados que se iban reutilizando de película a película. Claro, a Cholón, los tenían ahí metidos. Claro, en un este y tenía el ¿cuánto? Paisaje. Necesito 25 romanos. Toma, 25 tal. Y el paisaje... Devuélvemelas más... que esta tarde estamos rodando Maciste, ¿no? Venga, y luego vamos a rodar el Coloso de Rodas. Y sale mucho, la ciudad encantada de Cuenca sale mucho. En esta peli sale y sale en muchas películas. Sí, en Conan el Bárbaro, que también es un peplum. Sale, sí, también sale la ciudad encantada de Cuenca, sí, sí. Y además es que... Bueno, son datos que vamos acumulando que al final... Se nota... Verás cuando nombremos Almería. Se nota porque... es muy curioso que los fenicios vayan todos vestidos de romanos, solo que les ponían, les cambiaban el símbolo del escudo, como si tú pones a un tío vestido de Batman y luego le pones el logo de Superman sobre el pecho y ya con eso. Ah, no, no, son fenicios, porque el símbolo que llevan ahí es que les daba igual. No, les no, daba igual. Les daba todo lo mismo. Eran, pues eso, eran disfraces del chino. Es, o sea, que mientras llevaran sandalias valía. Y de hecho, eso se va a notar también en el western, que a pesar de que él se documentaba mucho, después, insisto, todo lo estilizaba, lo cambiaba y le daba un tratamiento puramente estético y expresivo, que por otro lado es lo que precisamente cambió las reglas del género. ¿Tú has estado en Chinecheta, por cierto? Sí. ¿Chinecheta? No puedo escuchar Chinecheta sin cantar la canción de Albano y Romina Power, lo siento. Pero sigue. ¿Chinecheta? Una música suena, mira qué buena. ¿Chinecheta? No puedo, no puedo. O sea, hay cosas en la cabeza que no te responde. Rafaela es una de las hijas de Sergio. Rafaela Leone. ¿Ah? Que a la sazón, amiga mía. Bueno, ya está. Pero claro, es que... No quiero entrar, pero nos vas a matar, de verdad. Perdón, vamos a hablar de Chinecheta, que nos... Yo estado allí. Yo haré el esfuerzo cada vez que lo nombréis, ¿vale? Hablemos de esa ciudad del cine italiano. Chinecheta es uno de estos lugares míticos en el mundo. Para nosotros, fundamentalmente por Fellini, pero Chinecheta existía ya desde el cine mudo. Y en realidad tenía una determinada asociación con el fascismo inicialmente, en su construcción precisamente de esta ciudad, de una forma muy rigorista, donde se iba a integrar toda la industria. Yo tuve la ocasión de ir a Chinecheta hace no demasiado en la promoción de una de las pelis, porque uno de los debates se producía ahí, y hay una parte con el Chinecheta actual que en el fondo resulta muy triste, porque uno puede ver todavía desde, qué sé yo, la cabeza del Casanova de Fellini, la que estaba semisumergida en el agua, a los restos prácticamente derrumbándose ya de Guns of New York, película que rodó allí, también con el auspicio parcial de Alberto Grimaldi, de quien hablaremos después. Mm. Y sin embargo, lo que se estaba haciendo en ese momento en los platos era Gran Hermano y las sitcoms italianas. Qué bien, ¿no? Que al final es... Bueno, pues gente con poca ropa y disfrazados, al final es un poco lo mismo que estaban haciendo. Pero algunas de las películas más míticas de nuestros recuerdos, desde el Roma entero, que prácticamente está construida de Fellini, e insisto, salvo el neorrealismo, evidentemente, que se estaba rodando fuera de estudio por razones vocacionales y filosóficas, se ha producido en ese lugar, que sin embargo no muere y que sigue auspiciando muchos rodajes. Pero es una visita recomendada, mm-hmm, si os acercáis a Roma. Oye, el Coloso de Rodas, yo la he visto y digo porque es la primera que ha dirigido él y hacer alguna mención por lo menos. Yo la he visto y me parece que no ha envejecido todo lo bien que debería, a lo mejor todo el género. ¿Perdón? De joven tampoco era buena, ¿eh? O sea, antes Rodrigo dijo que la hizo sin ninguna vergüenza y efectivamente se nota porque la firmó. El problema que tiene esta película es que el cine, como, tal y como nos ha contado Rodrigo y hemos explicado aquí un poco... Javier está indignado, ¿eh? Porque a él le gusta mucho el Coloso de Rodas y de repente... Era una industria, bueno, pues ahora la defiendes si tienes narices. Era una película que se hacía, o todo el peplum se hacía cholón, básicamente tenemos 5 días para hacer esta peli y allá os las apañéis. Y el aporte que él hace, porque ya lo había aprendido tanto con Ben-Hur como con Quo Vadis, el aporte que hace Sergio Leone es que él consigue que una película barata parezca cara, al estilo de Hollywood. Lo que no consigue en esta película es hacer que parezca buena, porque no, a día de hoy sigue totalmente insoportable. Otra característica del cine de Sergio,
para vosotros, insisto, perdonadme, Sergio Leone. Otra, aparte de las dos que he mencionado, hay otra característica que ya aparece en esta película y vais a decir, vosotros vas a decir, ah, claro, pues cuando yo lo diga vais a decir, ah, claro que sí, ¿qué razón tienes? Que quizás no lo digáis, pero lo penséis, ¿vale? Uno, la multitud de gente. Sí. Dos, los primeros planos de rostros. De cara, y tres, la buena puntería de todo el mundo en las películas. La buena puntería que tienen todos. En este caso, claro, arqueros. En este caso, los arqueros, que no te lo puedes creer la puntería que tienen con una flecha. No te lo puedes creer. Que luego lo retomará con Clint Eastwood y sobre todo Lee Van Cleef. Que para mí, yo sé que Lee Van Cleef no tenía tan buena puntería. Ya está, lo dejo ahí. De todas maneras, Juan, es verdad que no es una gran película. Pero en ocasiones es injusto valorar las películas solo en relación consigo mismas o con la historia del cine. Muchas veces las películas se hacen para algo o forman parte de un paso en una determinada carrera o tienen que ser valoradas en relación con otras películas de la misma división. Y en ese sentido es imposible no percibir que ahí hay un director. Sí, algo que claro. No sucede en muchas otras películas de este estilo. Un verdadero director. Es verdad que la película resulta encorsetada muchas veces con esos planos generales, un poco teatrales, con todo el mundo dispuesta. Naif, eso es otro tema, porque eso es una cosa absolutamente autoasumida. Vale. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Querían eso. O sea, si llevan esas tuniquitas y le estás viendo los calzoncillos al protagonista amarillos, todo el mundo sabe que eso es lo que está pasando. Y es lo que quiere. Y todo el mundo sabe que es parcialmente ridículo, pero de alguna manera hay algo que entusiasma con todo eso. Y sin embargo, por ejemplo, en todas las escenas de masas del final, la destrucción, que en el fondo el Coloso de Rodas nos da la impresión de ser una especie de trasunto de los últimos días de Pompeya también, con esa destrucción final, caso debido a otras razones, pero al final tenemos un montón de gente en túnica corriendo mientras la ciudad se desmorona. Un terremoto. Un poco Quo Vadis también, ¿no? Va siguiendo un poco esa estructura. Efectivamente. Y esas escenas finales, por ejemplo, están hechas con una calidad muy por encima de lo habitual, demuestra un manejo de la figuración enorme y además también estas escenas, por ejemplo, en las que se preparan para hacer algo, lo que sería el equivalente a salir del caballo de Troya para comenzar la invasión, tienen un manejo de la música solamente con percusiones, de forma muy subterránea, sin épica, creando simplemente atmósfera que empezaba a prefigurar cosas que veríamos enseguida. Vamos a ver, la escena de hay un banquete, como en todas las películas de la época, hay un banquete para celebrar lo que sea. Esa escena del banquete, no, en películas, vamos a decir, serias, para que Juan no se enfade, en películas serias no son mejores que ese banquete. Ese banquete es espectacular. Está narrado de una manera que dices, hay un momento, es que la vi hace poco, pues la volví a ver y me quedé flipado. Hay un momento que están, le gusta mucho en las películas de romanos, les gusta mucho los saltitos, ¿no? Que vaya gente que dé saltitos y que hagan y bailes. Salten por un aro. Salten por aire, con fuego y tal. Sí, sí. Bien, pues hay uno que tiene una banderola y entonces hace un paneo, está haciendo moviendo cámara continuamente Sergio, y entonces se ve en ese momento de cámara la banderola delante del un poco como el de la pandereta de la tuna, ¿no? Uno que está ahí moviendo muy loco, ¿no? Muy nervioso. Ya, pero sin drogas. O sea, quiero decir que es algo y es algo espectacular. Dice, pero esto cómo se ha rodado esta escena. Sí, sí, es que es impensable, tío. Y o sea, hay una cantidad de movimientos de cámara que eso dice, pero es cualquier peplum, dices, es que no. Hay un homenaje incluso en la música que tú casi puedes meterle la métrica de triste y solo se queda el coloso. Es verdad, yo soy muy fan del género. Donde hacemos los 5 segundos de silencio es en el otro programa, ¿vale, Juan? Yo soy muy fan del género, pero de esta película en particular me parece es fantástica. Y tened en cuenta que lo que está es demostrando algo simplemente y haciéndose un lugar en una industria en la que él ya es enormemente considerado desde su puesto. Es decir, él es un hombre enormemente exitoso que trabaja sin parar y que gana mucho dinero. Y que por fin decide, de acuerdo, vamos a hacer esta primera. Siendo además todos muy conscientes que están trabajando para chavales de 14 años. Bien. Y que esa es la vocación de su película. En ese sentido veo injusto que alguien con 52 decida que no es para él y que por lo tanto es mala. No está hecha de esa manera. No está haciendo lo que está haciendo Rossellini o Antonioni o lo que después hará Bertolucci. No está jugando en esa división. A eso me refiero con que asume con absoluta alegría lo que está haciendo, tratando de extraer un espectáculo de esas premisas que son inevitablemente ridículas. Voy a lanzarme una piedra yo a mí mismo, por lo que he dicho antes. La película es objetivamente mala, pero es muy interesante lo que acaba de apuntar Rodrigo, que sí que me gustaría llevarlo un poquito más lejos. Hay una estupidez inherente al crítico
al crítico de cine, al crítico literario. Pero no seas tan duro contigo. No, mismo. Hombre, no. Que es el considerar... Va a ser más rápido una piedra de verdad. El considerar que un género, que por el hecho de que una película, una obra literaria, teatral, de cualquier tipo, se adscriba a un género o respete las reglas de un género, sea inmediatamente menor. Uh-huh. Eso es uno de los mayores y más terribles papanatismos que te puedes echar a la cara. Bueno, y es algo con lo que Sergio Leone, porque yo no tengo la confianza que tiene Javi, tendrá que bregar luego cuando se ponga a hacer películas del oeste. También. Exactamente. Habrá un montón de críticos que dicen, ya, pero es un tío que hace pelis del oeste. Es que ya le gustaría a muchos neorrealistas ser capaces de tener la capacidad de absoluto maestro del cine que tiene Sergio Leone, uh-huh, haciendo películas de género, y muy concretamente las dos últimas. Y aquí ya mostraba qué tipo de director era. Inicialmente la película la iba a protagonizar John Derek. John Derek, posteriormente, era un actor que había estado además en Quo Vadis. Hablamos del Coloso todavía. Sí, y acabamos. Que estaba preparando su salto a la dirección, sin decírselo a nadie, pero era algo obvio. A la dirección, después con su mujer, Bo Derek. Y dirección de películas que estas sí que son, estas sí que podemos calificar, sí, con toda alegría después si queremos y no queremos, así que no lo haremos. Pero John Derek va a ser el protagonista de la película y ya en los ensayos empezaba a tocar las narices más de la cuenta, probablemente con la intención de acabar desplazando a Leone, considerando que tenía más influencia en el set de la que tenía y sin tener muy claro el tipo de carácter del director que tenía enfrente. Y empezaba a hacer sus gestitos con la mano al ver las columnas, a imaginar ángulos. Le decía, no sé si la cámara va a caber entre las columnas. Y Leone le decía... Y Sergio con la vena así en la frente, ¿no? Diciéndote... Bueno, claro, lo que le decía es... Por eso estamos en un set, porque se pueden separar las columnas para que pase la cámara. ¡Bobo! En fin. Cuando... ¡Bobo Dere! Pero es verdad que él aprende también ahí a ser director en todos los sentidos, ¿no? A también a manejar estrellas. Entre otras cosas. Bueno, lo manejó ¿no? muy, muy bien, además. Claro. Lo que hace llegado el caso, el momento simplemente fue decirle que si él, como director, le decía que saltara, que lo que tenía que hacer era saltar. Si, claro, le decía que se afeitara, se afeitaba. Y si le decía que le iba a afeitar media barba y la otra le iba a dejar rala, que eso es exactamente lo que iba a hacer. Y que, de hecho, lo que iba a hacer de verdad era simplemente irse a su puta casa, porque al día siguiente, si estaba él, no estaría él mismo. Esto sin saber inglés. Si llega a saber Sergio Leone inglés, la que le cae a John Derek es fina, ¿eh? Y efectivamente mandaron a John Derek a su casa. Lo echaron. Nadie quería perder a Leone, que tenía una posición que perdería por otro lado enseguida, y ahora hablaremos de eso, e hizo esta película... que cumplió su obsesión, que es la obsesión de casi todo director de óperas primas en ese momento, que es que diera dinero. Porque eso iba a determinar el futuro de su carrera. Tenían la responsabilidad de la inversión de un montón de gente y en su primer salto a la dirección lo que tenían que conseguir es que la película fuera rentable. Y de hecho es el peplum más rentable de la historia del cine italiano, ¿eh? Ojo. Y sin embargo, el peplum dejó de ser rentable inmediatamente, no esta película. La producción italiana decayó de forma dramática. Esto hizo que mucha gente se fuera al paro. Fueron años de vacas flacas muy duras. Leone perdió esa posición que tenía. Le ofrecían trabajos y hay que reconocer que ante esto fue muy importante la intervención de su mujer, que le apoyaba absolutamente y le decía, si no estás seguro, si no es lo que quieres hacer, no lo hagas. Ya nos las apañaremos, ya veremos cómo sobrevivimos. No hagas nada que no quieras hacer. Estate seguro de que haces lo correcto. Y por eso, cuando por fin hizo la primera película, que dentro de un segundo vas a presentar, lo hizo, sin embargo, en condiciones enormemente precarias. Pues vamos con la primera película, o la primera película importante de Sergio Leone. La primera película, yo creo que de las que comienzan una serie de películas que nos han convocado hoy aquí, la primera película se llama Por un puñado de dólares. Y de repente cambió todo, cambió absolutamente todo en el cine, en el western que habíamos visto hasta ahora, en la manera de contar las historias, en todo.
hay que entender la diferencia entre el espagueti western, que al principio, ahora lo usamos con total naturalidad, pero cuando aparece el espagueti western, es un insulto. Es un insulto racista directamente, ¿no? Es que los propios, incluso italianos, asumen con bastante desgana, porque ellos al western que entonces les venía de Alemania le llamaban el chucrut western. Ah, que esto es así. Había el equivalente a Emilio Salgari en Alemania, era un señor, un escritor bastante malo, que se llama Carl May, que escribía westerns muy politizados, en los que los indios eran siempre buenos y absolutamente maravillosos, y los estadounidenses eran malas personas que estaban invadiendo su territorio y haciendo cosas muy terribles. No sé yo la precisión histórica de esto que estamos contando aquí, pero en cualquier caso eran los westerns que estaban rodando los alemanes y que estaban llegando a Italia. Y los italianos le llamaban chucrut western. Chucrut western. Y entonces el gazpacho western no triunfó allí. Que no había. No había, ¿no? Vale. No, hago preguntas. Y entonces comienza a aparecer la industria del spaghetti western, del western rodado por italianos. Luego os quiero hablar de la diferencia entre el western americano y el western italiano, pero es muy interesante que consideren... Luego, ya por la tarde, ya para la cena o... Más tarde. Pero digo, porque a lo mejor ahora es buen momento. No sé cómo explicarme. Todos los directores de western, no todos, pero que la mayor parte de spaghetti westerns se llamaban Sergios. Sergio, todos. Sergio Corbucci, Sergio Molemma. ¿Te lo estás inventando, Javi, un poco? No. Has arrancado la teoría y luego has visto que te hacía un poquito de agua. No pasa nada, Javi. La mayor parte de directores de western, spaghetti western, se llaman Sergio. Al menos dos. ¡Hala! Efectivamente, el western, el bautizo de spaghetti western es posterior. Inicialmente lo que había es un western europeo. Los grandes autores, no por su calidad en todos los casos, pero los clásicos eran efectivamente Carl May y quien nuestros padres llamaban Zane Grey, ¿no? Zane Grey, sí. Y efectivamente todos estos westerns venidos de Alemania eran muestras muy pobres del género. Eran películas enormemente televisivas, hechas con muy escasos medios, en las que todos los actores, fueran de donde fueran, tenían seudónimos americanos para tratar de que colara en Europa, porque efectivamente en Estados Unidos y en Inglaterra no se vendían esos westerns, nadie lo intentaba. Y sin embargo, lo que se empezó a hacer después en España acabó siendo fundamental, aunque no habría sido así sin la intervención de un esteta que simplemente lo revolucionó todo, ya que este nuevo modo de industria no pretendía ser estilístico, sino simplemente un modelo de producción viable, ya que rodar en España era un 25% más barato, así que conseguían optimizar mucho más sus recursos y además tenían esos paisajes, a veces desérticos como en Almería, y en otros casos simplemente porque recordaban a determinados estados, dependiendo si era el norte de España o era incluso en la zona del Hoyo de Manzanares, en Madrid. Sí, Navacerrada, toda esta zona. ¿Sí? Efectivamente, o en Burgos. Además, fíjate, esto yo creo que visto desde la perspectiva de la industria, Spaghetti Western hubo 513 y en Estados Unidos llegaron 3. Concretamente, La Muerte Tenía un Precio... Por un puñado de dólares, La Muerte tenía un precio y El Bueno, El Feo y El Malo. Le seguían llamando Trinidad, por lo que sea, en Hollywood no se está. No funcionó, se la perdieron. No, son películas que no respetó nadie allí, ni siquiera después. Porque no se escribía su tradición, porque consideraban que era suya. Y sin embargo, Leone lo que estaba tratando de hacer, no solamente es cambiarlo todo, porque es la obligación de un director que trata de darse a conocer, sino porque quería recrear sobre todo experiencias, e insisto, esa experiencia infantil. Y eso tenía mucho que ver con conseguir un tono de cuento de hadas que era en el que él creía. Él creía que el cine era una experiencia mágica, separada de la realidad, a la que había que dotar efectivamente un realismo en sus texturas para que ese mundo, aunque inventado, fuera creíble, pero que no debía responder a los patrones reales. Y por otro lado, el western clásico estaba llegando a una etapa de declinamiento
para bien y para mal. Quiero decir que incluso las grandes obras como El Horizontes de Grandeza, que hablábamos antes de William Wyler, o Veracruz, bueno, Veracruz tenía mucha más ironía, pero las películas que estaban haciendo Ford se consideraban en ese momento que estaban llegando a una especie de pictoricismo más estático, creando grandes historias, lo cual en el fondo daba pereza a los espectadores que antes iban a verla con absoluta alegría para ver cómo se mataban indios. Se había perdido el sentido de la aventura, ¿no? Se había puesto como más profundo esto que se llamó el western crepuscular, que es como el western analizándose en a sí mismo. En el fondo, el crepuscular es posterior a Leone, y de hecho no es explicable sin Leone, pero ese es otro paso. Ah, pero fijaos, el western clásico era una cosa que cuando llega Leone desaparece. Porque la idea básica detrás del western, o el mito americano solidificado del western, era básicamente neotestamental. Es decir, existía en una especie de mundo no relacionado con la historia, solo consigo mismo, pero que era muy básico. Existía una especie de ley natural que imponían unos hombres fuertes, que lo que hacían era abrir el camino para que la ley civil de alguna forma se impusiera. Esta película del hombre que mató a Liberty Valance es el epítome de la reflexión del western sobre sí mismo. Porque además, si la veis, es una película que comienza con este sentido de la aventura que tú decías antes, uh-huh, y que concluye... Wayne es el hombre bruto, digamos, que tiene que sacrificarse en un momento determinado para que la ley imponga la convivencia, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. Y mientras que James Stewart termina la película reflexionando con nada de todo esto pasó, pero lo que nos queda es el espectáculo, ¿no? Ese print de legend con el que concluye la película. Nos parece que hay una característica muy habitual en el western, bueno, que es real, que es la relación del ser humano con la naturaleza, del cualquier que está muy presente en todas las películas del oeste, y en base pues animales, cabalgadas, dormir, que eso me fascinaba, dormir por la noche con una fogata. Eso en la película de este muchacho, de Sergio, pues muchacho, en fin, de Sergio Leone. Hombre, sé que lo conoces mucho, no quieres contar, pero trátale con respeto, por lo menos. Sí, por favor, respeto máximo, por Dios, vale, bendito. Vale. Pero en su película ya desaparece. Hay paisaje, claro, pero ya no está inserto, los personajes ya no están insertos en el paisaje. Estoy de acuerdo. En el western el paisaje es un personaje, es fundamental y es la relación de el hombre con un paisaje infinito que lo define, porque además no hay dónde esconderse, de modo que la crueldad es máxima y no tiene cortapisas, como lo es el honor y como lo es la generosidad. Y sobre todo ese enorme primitivismo en el que todos los elementos son absolutamente esenciales y a la vez sucede en esa época mítica, porque en realidad el western expresa una mítica, no una realidad, y después Leone lo lleva más lejos y lo que hace es mítica sobre la mítica, empieza a hacer películas sobre películas, y habla de esa mítica de la frontera, cuando las normas se están todavía escribiendo, cuando aún no están cerradas, la civilización no acaba de llegar y por lo tanto el hombre tiene un margen de actuación que después se constreñirá inevitablemente, como si esos años que prácticamente definen a lo que llamamos western en el cine, que son entre 1850 y 1890, fueran una etapa mágica en la era del hombre en el que pudo ser libre de nuevo. Y otra de las características además del género es que es esencialmente masculino. De hecho, en general, aún hoy en día, aunque esto está cambiando parcialmente, pero aún hoy en día a las mujeres no les interesa en general el western. Evidentemente, como espectadoras, sí. Uh-huh. Evidentemente a la gente de una en una le interesa lo que le interesa, no estoy hablando de eso, estoy poniendo la cámara 2 kilómetros por encima. Pero el espectador tradicional del western era masculino y en general a la mujer le da pereza al western, como al hombre en general le da pereza a la comedia romántica, salvo al hombre de uno en uno y las películas de uno en uno, que entonces ya las reglas son completamente distintas, claro, cuando bajamos de nuevo la... Sí, pero la es verdad que se ha tenido siempre un poco la idea de que el western era una cosa, era un tipo de género que interesaba mucho más a los hombres, y no sé si se concebía ya también de esa manera. Sí, no, se concebía así desde... Esto van a verlo hombres sobre todo, con lo cual vamos a hacer unas películas, bueno, pues directamente dirigidas a ellos. Es una mítica, ¿no?, que inicialmente apelaba más a su psicología. Y de hecho, en general en el western, las mujeres tenían papeles muy secundarios. Era o la maestra que se enamoraba del héroe,
o la prostituta que normalmente se le llamaba corista, pero que todo el mundo entendía lo que estaba sucediendo, o la matrona que conseguía mantener a la familia y determinadas reglas. Y en el western clásico, que es algo que subvierte absolutamente Leone, el western clásico era un género fundamentalmente moral, tal y como ha dicho Juan. Y de algún modo, estos personajes secundarios del western clásico americano, que por otro lado él adoraba, pensemos por ejemplo en Fred Sinemann y Solo ante el peligro, y pensemos en estos facinerosos que esperan a su jefe en la llegada del tren, que es Frank Miller, de alguna manera estos que tienen una presencia secundaria en cualquier película americana se convierten en los protagonistas de las películas de Leone. Y la moral ya no tiene lugar. Entre otras cosas porque Leone era en realidad un intelectual y era alguien que dotaba de más fondo del que parece a sus películas, tenía una formación y estaba cultivado más allá de lo que uno pudiera imaginarse, a pesar de querer hacer estrictamente espectáculos, y procuraba que sus películas fueran fábulas, pero nunca parábolas, nunca había verdades que hubiera que definir. A él le gustaba tratar un determinado conflicto y hacer lo posible por no posicionarse, para no dar una respuesta, porque detestaba que las películas fueran afirmaciones. Al hilo de lo de la moralidad, es tremendamente interesante que... Bueno, a ver, ¿cómo explico yo esto? Porque hay tanta tela que cortar con todo lo que ha dicho. Bueno, vamos poco a poco, sí. Bueno, empecemos por las normas, porque lo primero que hay que entender a la hora de comprender a Sergio Leone es que hay dos clases de directores. Hay directores que te descubren el mundo y hay directores que se inventan el mundo. Y Sergio Leone directamente en esta película pega un salto de calidad asombroso con respecto a El Coloso de Rodas y inventa el mundo con las herramientas que hay a su disposición. Y lo que hace es inventar de nuevo el género, creando una especie de paracosmos tautológico en el cual se está explicando a sí mismo... Paracosmos tautológico, no, claro, y crees que no vamos a quedar aquí tan tranquilos. Pero lo hace, iba muy bien, pero es que ha dicho una especie de. Si dice un paracosmos tautológico, pues dice como estos, entonces sí, ¿no? Te lo comes, pero como ha dicho una especie, dice explícalo ahora. Es que era el espagueti cosmos. Tú tienes un universo, paracosmos, surgido de una mente, paracosmos, universo surgido de una mente, tautológico, que se es una proposición que se demuestra a sí misma. Es decir... Estoy igual ahora mismo. Sí. Igual. O sea, no he avanzado nada. No. ¿Importa una mierda el guión en los westerns de Sergio Leone? Sí. ¿Por qué? Porque todo pasa porque sí. El bueno es bueno. ¿Perdón? Correcto. De hecho, están llenos de incongruencias y agujeros por todos sitios. No importa. Y hay gente que firma los diálogos que yo flipo. Hay gente que firma y dice, diálogo de... Digo, pero por favor, diálogo de... No, pero eso es habitual en la tradición europea y sobre todo en la italiana. O sea, cualquiera que pase por ahí firma guión. Y por eso muchas veces hay 8 nombres. Muchas veces entre dos hacen la historia, otro la desarrolla y la lleva a otro lado, luego el guión en sí, a partir de ese tratamiento, lo hacen otros dos, y a lo mejor hay uno más, ahora hablaremos de eso, que remata o que hace los diálogos. O que pasa al corrector. Y entonces aparecen 8 firmando. Y en el cine además, en el español parcialmente, pero en el francés es muy muy común leer guión de, diálogos de. Porque se considera que el guión es más la estructura, la historia, la trama. Vale. Sí, creo que lo que Javi quiere decir es que el de los diálogos trabajaba poco en las películas de Leone, ¿no? Sí, de hecho, fijaos que la historia de Hasta que llegó su hora es de Argento, Bertolucci y Leone. O sea, porque un día se tomarían unas cervezas en un bar y dijeron, ¿qué os parece si hacemos esto? Que por otro lado la historia da igual. Lo que importa realmente es cómo está contada. Es el paracosmos tautológico. Una proposición una que se demuestra... De, una especie de... Yo ahora que lo he entendido... Mira, son todo... todos los personajes, para empezar, son no malos... No llega a ser un paracosmos tautológico. No, es casi. Es pero que tiene el saborcillo tiene este del paracosmos. Lo típico que te quedas a punto de paracosmos. Sí. ¿Quitar? ¿Te parece que es un, que a 2 metros Juan, del paracosmos, Juan, que es mi ¿no próximo sería disco. Más bien un proto... Un proto... ¿No sería un pre... Preparacosmos tautológico. Ojalá estas pistolas funcionaran, no de verdad. No es tautología, pero es casi indistinguible de la tautología. No, es tal cual un paracosmos tautológico. Paracosmitos. Todos los personajes son malvados. Todos los personajes son malvados. Y algunos de ellos son malvados con muy buenas excusas. Como, por ejemplo, es el personaje del hombre sin nombre, este de Clint Eastwood, que aparece por allí y de vez en cuando hace alguna cosa buena, pero básicamente a lo que se dedica es a matar personas y a enfrentar a unos con otros sin que eso sirva a ningún propósito, ni a la ley, ni a ningún sitio. Y esto te lo quiero trasladar, porque es súper importante, Rodrigo. Yo quería... Vale, ¿me traslada primero o...?
Bueno, acota y luego traslado, o traslado y acota. ¿Pero ya, ya se ha trasladado? No, pregunto, ¿eh? No, todavía no ha sido trasladado. Ah, vale. Mira, has estado a punto de trasladar. Vamos a hacer una cosa, vamos a ordenar esto, vamos a organizar esto. Arturo, claro. mete cuchara, Arturo. Rodrigo, acota, por favor. Primero acota, porque sé que Juan conserva todo en esa cabeza y tú menos. Acota, Rodrigo. Quería poner parcialmente en cuestión lo que ha dicho Juan, que se dice a menudo, de que el guión da igual. Entiendo por qué lo dice y entiendo por qué se dice. El guión como historia, ¿eh? No el guión a lo que tú te has referido siempre con Dios. No te he dicho que acotes. No, digo, no dará tan igual cuando la película está siguiendo absolutamente Yojimbo de Kurosawa. Uh-huh. Y lo que hace Sergio Leone es enamorarse del Yojimbo de Kurosawa, reconocer en ella un western, por otro lado basado en el Cosecha Roja de Hammett, y darse cuenta de que es perfectamente transportable al que en el fondo es su origen, es decir, los Estados Unidos, y que le permitirá ejecutar precisamente todas esas armas que tiene guardadas y que quiere disparar. Porque esa historia es magnífica, además, la de ese mercenario, la de ese hombre sin fortuna y sin nombre, que se ve envuelto en una guerra familiar, en una guerra de clanes, y decide trabajar con todos y, por tanto, contra todos. Uh-huh. La hemos visto luego un montón de veces, Muerte entre las flores. Con el único deseo de llevarse el dinero, que es, en fin, lo que justifica precisamente el inicio de la trilogía del dólar. Al final, el dólar es lo fundamental. La razón final nunca es moral, sino que es el dinero. Pero te decía que estoy, por lo menos, no diré que estoy en desacuerdo, sino que conviene definirlo para no expresarse con más alegría de la cuenta. Porque, por ejemplo, inicialmente él quería trabajar con Henry Fonda, que ni llegó a leer el guión, quiero decir que su agente ni se lo pasó. La película se hizo por $200,000, con lo cual no había dinero para nadie. De los cuales 15,000 se llevó Clint Eastwood. Imaginaos cómo, bueno, era el tema. Tenían 20,000 de tope. Desde luego, Henry Fonda no la iba a hacer. No la iba a hacer. Habría querido hacerla también con James Coburn, con quien trabajaría después, no lo hizo. Y ahí iba yo con Charles Bronson, que le dijo que era un pedazo de mierda ese guión. Charles Bronson, años después, dijo: lo que no entendía en ese momento es que el guión daba igual. Lo que importaba es cómo estaba hecha, que es lo que tú estabas diciendo. Que en un guión no se vea la película que va a hacer un esteta no significa en absoluto que el guión dé igual. Solo que hay guiones que son muy difíciles de leer, porque los guiones no son piezas literarias. Y muchas veces el actor, el productor, el ejecutivo de televisión quiere entender la película leyendo el guión y quiere que el guión funcione como funciona una novela, y en ese caso la entiende. Y muchos grandes directores, me da igual si hablamos de Leone, si hablamos de Buñuel o si hablamos de Lynch, usan el guión como lo que es, como una guía de trabajo para poder hacer la película definitiva, que efectivamente tiene que beneficiarse de la incorporación de su estilo. Estilo que solo es posible con un guión muy medido. Muy medido, lo cual no significa que sea disfrutable para el ego o para el que quiere que todo se exprese en la página. O para el que está buscando únicamente la historia, nada más, ¿no? El desarrollo de una historia. Obviamente Charles Bronson no fue capaz de ver ese guión. Y efectivamente, si hubiera visto la película acabada, diría: yo habría querido hacerla. Pero eso no significa que el guión... Claro, pero hay un hándicap a priori, que es la ópera prima prácticamente de Sergio Leone. Entonces, si te vas a basar en el estilo, no tienes cómo mostrarlo. El actor, en este caso, tendría que fiarse de eso. Entonces, claro, es cuasi una especie de tautología. Espérate, porque has acotado la acotación de Rodrigo hacia Juan. Ahora tendríamos también que trasladar... También ha hecho una cosa muy bonita, Javi, que es decir que es prácticamente una ópera prima para decir que es la segunda. Claro, eso es. Claro, es que es así. Es casi un paracosmos y casi una ópera prima. Esta película es un casi. Fíjate, ¿ahora quieres trasladar o quieres acotar la acotación? Y en caso de que quieras acotar la acotación, ¿sería la acotación de Rodrigo o la acotación de Javi? ¿O dónde estás tú? ¿Puedo hablar? Adelante. Lo que yo decía valía sobre todo a partir de esta película. Y aclaro mucho. Alguna vez hemos contado en este programa, os recomiendo además una tercera que escribió Rodrigo Cortés sobre el guión y lo que acabas de explicar ahora mismo, de por qué el guión no tiene por qué ser una historia y tampoco tiene por qué ser tan importante, ni es exactamente lo que la gente cree que es. Mm.
Y eso es muy básico. Es verdad que el guión de esta película lo escribió en 5 días, porque lo único que se limitó es a plagiar descaradamente el Yojimbo de Kurosawa. Ostras, creo que eso es de lo más grave que has dicho en este programa, ya, en la historia, ya, de también, verdad. ¿Eh? También lo dijo un juez, que fue el que lo obligó a pagar. Sí. De todos modos, estás haciendo daño sin los jueces sin dicen necesidad. Cosas... Bueno, déjame que diga una cosa. No quería decirlo ahora, pero lo digo en este momento. La familia Leone sabe que estamos haciendo este programa, ¿vale? ¿Perdón? O sea, yo pero me tengo ha sonado amenaza, Javi. No, lo digo por Juanito. La por familia Juan. Leone. No. O sea, lo digo por Juan, que se está viniendo. Yo no me he ido a una señora haciendo puntos, yo me he ido a un señor con un gato así acariciando un gato. Se está viniendo arriba. No, pero y como está... que Juanito, o sea, esto es un Juan. Podcast y no se oye, pero Rodrigo Cortés ha sentido con la cabeza muy fuertemente que sí, cuando he dicho pero plagio. Lo sabemos, pero es una información que está periclitada, ya está. Vale, creo que a este paso no trasladas porque creo que Rodrigo quiere acotar también. Perdón. Al final estamos sin parar de acotar. Es un hecho. Nadie lo escondió. Mira, ¿Quién me ha llamado esta tarde? Perdón, mira aquí, recientes. Pero... Mira, ¿quién me ha llamado esta tarde? Ah, mira, sí. ¿Quién pone ahí? Sí, ¿Quién pone ahí, por favor? ¿Quién pone ahí? Andrea Leone. Vale. Es que es verdad, lo pone ahí. Cojones. Perdón. Perdona, tienes tanta razón, que no cabe en el espacio Fundación Telefónica entero, enfado, ¿verdad? Enfado, yo creo que volviendo... Pido disculpas, por la... Lástima que Andrea en italiano es el nombre de tío. Volviendo al... Si es que te pillan todas, Javi, te pillan todas. ¿Qué es? Eso y que la gente que lo esté viendo en YouTube ha visto a Javi hace un rato haciendo cosas en el móvil, nada más. Pero... Volviendo a Sergio Leone y al enormérrimo maestro que es sin parangón ninguno, aunque plagiara un poco, es muy importante que, y por esto es lo que te quería trasladar aquí, esa reflexión que te estaba haciendo yo antes, Rodrigo, de que hay directores que descubren el mundo y directores que lo inventan, porque Sergio Leone inventa el mundo que existe solo dentro de los límites de sus fotogramas. Los fotogramas son paredes que los personajes no pueden trasladar. Incluso muchas veces eso lo demuestra él con sus movimientos de cámara, que los personajes se dirigen hacia la cámara, no huyen de la cámara. La cámara muchas veces está estática. Todo eso, Rodrigo, creo que nos lo podrá explicar mejor. Entiendes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Esto ha sido el traslado, ¿verdad? Esto es lo que yo traslado a, vale, a alguien que sepa contarnos las cosas bien. Ojalá te entendiera, Juan. Vale. Vuelvo a empezar. Es lo de las columnas, que tú dijiste lo de las columnas que se quitaban, las columnas, pero con los la las relaciones de espacialidad en su obra no... Con las relaciones de espacialidad ya no se existen, entre otras cosas, porque si van a una aldea, que todos hemos visto que está a medio metro, porque la estamos viendo al fondo del plano, se puede tirar 15 minutos el Clint Eastwood a caballo y todo el mundo entiende que en está bien. Es un poco Oliver Benji, es verdad. Efectivamente. De repente, lo que está sucediendo también... Y no lo digo aparte de por la broma, no lo digo por eso, sino porque también yo creo que el cine japonés y el cine chino y tal tiene mucha influencia en lo que estamos viendo, ¿no? Eso tendrá que ver con el montaje y de eso hablaremos después y Rodrigo nos contará mucho cómo funciona con el montaje, pero hablando solo de que el mundo existe dentro de los límites del fotograma, hay una escena por un puñado de dólares en la que Lee Van Cleef le vuela el sombrero de la cabeza a Clint Eastwood. Ese sombrero va hacia atrás y lo normal que hace cuando alguien te vuela del sombrero de la cabeza... Eso es en La muerte tenía un precio, ¿no? En La muerte tenía un precio, exactamente. El sombrero cae al suelo. Sin embargo, ese sombrero vuela de una forma absolutamente imposible. Sí, es un tebeo. Y permanece en el aire durante 10 minutos. Uh-huh. Por eso os digo que el mundo solo existe dentro de los límites de su fotograma. El fotograma es una pared y todo lo que está alrededor no importa, ni siquiera las reglas de la física en este caso. Estamos por un puñado de dólares, pero estamos en realidad centrando mucho, hablando de toda la trilogía del dólar y todo el estilo de Sergio Leone, ¿no? Por eso nos estamos a lo mejor centrando más en esta película y en realidad no. En realidad estamos hablando ya de un universo que nos encontramos de repente en una serie de películas. Si os parece, damos paso a la siguiente película, pero en realidad vamos a seguir hablando de todo eso, ¿no? De un estilo que nace de un señor que se inventa una manera de contar y prácticamente una cosmología tautológica. Cosmos tautológico. La siguiente película de la trilogía del dólar se llama La muerte tenía un precio. Todo el mundo aguantando la boquita para no silbar. Todo el mundo.
Porque, bueno, tenemos que hablar de Morricone también, ¿no? Llegado un momento, tenemos que hablar de otra de las cosas que cambiaban en la música del cine y del oeste, bueno, en general, ¿no? De Leone, todo lo que habíamos escuchado. Leone no se entiende sin Morricone y gran parte de la reescritura de reglas se debe precisamente a Morricone, que inventó también algo absolutamente nuevo. Y de hecho sería imposible pensar en esa dilatación espacial y esa dilatación temporal sin Morricone sosteniéndolo todo. Pero para empezar, reescribe la forma de musicar o de comentar musicalmente las películas. El ejemplo paradigmático de cine clásico del oeste es la música de Dmitri Tionkin, paradójicamente de origen ruso. Y después tenemos a Mann o a Bernstein con este sonido más sinfónico que consigue definir el western de los 50 y de los 60. Más adelante sería Goldsmith, que haría muchos westerns, incluso Williams hizo The Cowboys, como homenaje a esta sonoridad americana tradicional llevada a sonidos más contemporáneos. Pero Morricone lo cambió absolutamente todo, haciendo música que no tenía el menor sentido para empezar, y con un carácter y una personalidad definidísimas, únicas, prácticamente con una formación, filosóficamente digo, no literalmente, aunque literalmente casi también, de rock. Casi se pone a hacer rock con el western. En la primera consigue una personalidad única con esa guitarra inicial, y cuando entra el silbidito de Alessandro Alessandri, curiosamente en España por alguna razón repetimos a menudo que el silbido es de Kurt Savoy o de Curro Savoy, pero Curro Savoy no silbaba en las películas del oeste, él hizo carrera parcialmente remedando después, los silbidos sí. De Alessandro. ¿Qué ha pasado? No, yo no quiero contar lo que me... Es que, claro, ahora Javi, yo... Otro flashback. Yo conocí a Curro Savoy. Vamos allá. Y... Lo voy a contar muy rápido, pero, o sea, yo estoy aquí ahora mismo, aquí haciendo con vosotros Todopoderosos de manera absolutamente casual. Yo tenía un programa en la radio al principio, cuando yo empezaba y tal, y vino Curro Savoy, que a mí sí que me vendió que era el tío que silbaba en las películas, ya te digo, ¿vale? Y era un señor que efectivamente se iba de gira por todo el mundo silbando las canciones. Entonces yo, bueno, pues como yo silbo muy bien eso... Curro Savoy lo hace con los dientes. Lo hace con los dientes, tenía un hueco en el diente que le caía un bollicao prácticamente. Y aprovechó eso a su favor. Y entonces yo le dije, Curro Savoy, currito, ya, claro, cogimos confianza como Javi con Sergio. Le dije, yo silbo muy bien. Y cuando me escuchó silbar, me ofreció, de verdad, dejar mi carrera en la radio e irme con él de gira por toda Europa silbando cosas de Ennio Morricone. O sea, que podrías haber sido tú el que asegurara que yo ahora mismo silbaste sería... las películas originales. Exactamente. Yo ahora mismo sería el continuador de Curro Savoy y, bueno, y estaría pues forrándome haciendo giras por Soria. Pero no, por lo que sea, no lo hice. Pues fue nada más, era un matiz. Quería contar esto, quería sacarlo. Oye, que a mí lo que me interesa es qué fue lo que te dijo decir que no. Pues no lo sé, no lo vi comercial. Oye, escucha, ¿y tú silbas? Yo silbo muy bien, esto es así. Hoy no creo que vaya a ocurrir. No es el momento, pero tú, o sea, tú, por ejemplo, vas a La Gomera y les entiendes. Claro. Claro. Yo por las calles de La Gomera no puedo salir. Claro. Yo no puedo salir, tú no sabes, yo allí soy una estrella. Pues saludo a mi gente de la Gomera, o como decimos allí... Oye, pero hay una cosa por abundar en lo que decía Rodrigo, hilarlo también con esta creación del universo, del mundo y del tiempo que hace Sergio Leone. ¿Ya hemos acabado con la música entonces? No, tenemos que hablar un ratito más de Morricone. Quiero preguntarte otra cosa que tiene que ver con la música, por ejemplo, en el duelo del final de La Muerte Tenía un Precio. Y es como él coge, Morricone compone la música del Carillón y es una música que traslada supuestamente al interior de ese pequeño reloj que está acompañando al malvado indio. Y que en un momento dado comienza a sonar y que después, una vez que termina, se transforma en algo completamente distinto. Uh-huh. Y que además, esa música que compone Morricone,
Además, lleva un ritmo de montaje que es muy interesante, porque fijaos, Morricone entendía que la muerte... ¿Dices Morricone? Leone. No, Leone. Bueno, para empezar... Morricone. Hablas de Morricone y dices Morricone. Pero porque aquí lo llamamos Morricone, pero... No, es que dices Mori. Perdóname, Juan, que sí, pero no, es que has hecho... Es verdad que estabas todo el rato con Morricone, Morricone. Has hecho un melting pot entre Leone y Morricone y has hecho Morricone. ¿Es así? No pasa nada. Pero que ¿cómo si acaso te estabas confundiendo? Joder, ¿cómo no funciona la música en el duelo, Rodrigo? Muy bien. Funciona muy bien. Funciona guay, ¿no? ¿Y cómo se relaciona a su vez con la manera de dilatar el tiempo que tiene Leone? Porque esto es importante. Él concibe el mundo a su única manera. Solo entiende el mundo tal como él nos lo va a contar. Y en realidad un duelo dura 2 segundos. Lo que tardan los individuos en desenfundar. Y él lo lleva a otro sitio. Como decía antes, con la guitarra inicialmente, con un puñado de dólares, consigue crear una atmósfera tonal. Y luego entra el silbido, pero y las tablas que casi remedan un látigo. Ahora llegamos ahí, Juan, de verdad, te lo prometo. Porque es importante. Y con eso consigo un carácter sonoro de texturas especulativo, que es lo que realmente importa, más allá de la melodía. Podía usar una melodía y, de hecho, le coló una melodía de una película antigua de poco éxito. Y con estos fonemas que no significan nada y que nos suenan casi indios, cuando no hay un solo indio en la película. Cuando hacen el on, in, and oh. Y... Down, bacon, down, es lo que dice la canción. Sí, porque... Down, bacon, down. Down, down, bacon, down. Que es un himno vegetariano. Muy bien. Y consigue... En este caso, la guitarra española. En La muerte tenía un precio, cuando la has presentado, oímos esa arpa de boca. Es que la versión siciliana es un maranzano, un maranchano, que es el que están usando y que es el que da esta personalidad. Cuando eso lleguemos... que parece un trampolín que suena ton, ton. Eso es, lo que se pone en la boca, arpa de boca. Lo que se llama también arpa hebrea, o los ingleses llaman Jewish harp por una degeneración fonética, porque en realidad su origen es posiblemente oriental. Pero no nos vamos a meter ahora en esos berenjenales. El caso es que consigue... Efectivamente, esa música no única... No lo vamos a meter, pero podrías meterte, Rodrigo. De verdad que es que me deja muy loco. Bueno, adelante, sí, perdón. Perdón. Y en el caso de la dilatación del tiempo, en estos momentos enormemente épicos, tanto de La muerte tenía un precio... Perdón, sí, bueno, tanto de La muerte tenía un precio como de Por un puñado de dólares, además tiene mucho que ver con una intervención absolutamente desquiciada de una trompeta que prácticamente suena mariachi. Ennio Morricone... Para empezar, es trompetista, es su instrumento principal. Tiene sentido, por lo tanto, que usar la trompeta. Pero esta forma absolutamente desacomplejada de hacerla sonar mariachi simplemente porque hay un poblado mexicano no tiene el menor sentido, porque es absolutamente festiva y tiene un tratamiento pop, pero con un carácter absolutamente único. El propio Morricone no se sentía particularmente orgulloso de sus películas en la trilogía del dólar. Consideraba que se encontraban entre lo más bajo que había hecho en su universo compositivo. Pero no tenía ninguna razón. Esas bandas sonoras reescribieron la historia del cine y cambiaron para siempre el género. Y gran parte, además, de esa dilatación surge de la propia música, porque en muchas ocasiones Morricone componía antes y usaban la música para rodar esas escenas. Y a veces alargaba los planos y alargaba el corte para poder disfrutar aún más tiempo de esas escenas. Esto no es simplemente producto de la música, claro. Si la música queda larga y eso no tiene que ver con su estilo, le dirá Morricone que la corte. Es él el que dilata, porque eso se compadece muy bien además con sus propósitos. Y consigue efectivamente crear un tiempo basado en el montaje que no tiene nada que ver con el tiempo real. Para empezar, descubren con el cinemascope, es decir, con el formato alargado, que no era el propio del cine de vaqueros. El cine de vaqueros, en gran medida lo que nosotros llamamos cine, llamamos plano americano, que son estos planos medios abiertos, tienen que ver con los vaqueros originales. Era la forma de poder hacer un plano medio y un poco más para que se vieran las cartucheras y poder tener en plano tanto la pistola como el rostro. Aquí hacen exactamente lo contrario, que es irse a la panorámica del paisaje, lo cual obliga a hacer primeros planos encuadrados de forma completamente distinta. Y él lleva esos primeros planos, además, a los primeros planos, consiguiendo hacer duelos enteros, como lo haremos ahora en El bueno, el feo y el malo, prácticamente a partir solamente de las miradas. Miradas que trabajaba durante horas, generalmente a final del rodaje, cuando podía trabajar con la luz incluso si fuera ya de noche,
exponía sus equipos a trabajos de 14, 15 horas, 16 horas, algo que sindicalmente ahora estaría radicalmente prohibido incluso en España, incluso en Almería. Pero, en fin, él conseguía todas esas miradas que lo que conseguían crear es una estilización máxima del espacio y el tiempo, como dice Juan, siguiendo sus propias reglas. Pero nada de esto sería posible sin Morricone, cuya música en la tercera película casi definiremos más adelante para poder seguir el relato. A Sergio lo que le interesaba... Perdón. Sí, había... No, iba a decir una cosa personal, pero prefiero que acabes esto y lo digo después. ¿Vas a acotar o vas a...? No, es un tema personal, no, que es al, margen, al margen de esto. Es una... tiene que ver, pero es al margen. Sí. Algo que le ha dicho Andrea Leone. ¿El nombre de hombre de verdad? Sí, padre. ¿Y esto no se me puede decir antes? No. Pasa tu rollo y luego pasa lo que pasa. Sí, Juan. El hijo de Morricone se llama Andrea. Por Andrea Morricone. Y él compuso parte de Cinema Paradiso con su padre. La hermosura de la metáfora que os voy a decir, que pertenece a Sergio Leone, es que él equiparaba su explicación de los westerns y su manera de entender el cine con el sexo. Él entendía que la muerte es mucho más interesante cuando lo que estás contando es cómo llegas hasta ella. Igual que el del sexo, lo más interesante no es esa explosión del final, sino todo ese desarrollo previo. Y él contaba sus historias de cowboys o vaqueros o forajidos que se acababan enfrentando en un clima fabuloso como un duelo de seducción que tenía que terminar inevitablemente en esa cama, que era ese espacio en el que los dos se miraban el uno al otro y desenfundaban. Esto lo contaba él así, sé que es un poco vasto y un poco burdo, pero entendámoslo como que en realidad es una metáfora de que lo que importa no es el desenlace, sino el camino. Cómo vamos llegando progresivamente hasta algo que es a priorísticamente muy poco interesante. Un duelo en realidad no es nada. Es un tío enfrente del otro, los dos disparan en décimas de segundo y todo desaparece y él lo convierte en otra cosa. En ese sentido sí tiene mucho que ver con lo que yo decía antes, ¿no? Con la filosofía oriental de el camino es lo importante y el tantra. Y todo esto, el tantra, no, todo esto. Y el cine japonés, que muchas veces no tenía diálogos apenas, efectivamente. Tenía muchísimo que ver con la técnica que estaba desarrollando hasta la exacerbación Morricone. Pero fíjate, para unir trilogía y pasar a la siguiente película, casi como resumen de algo que marca tanto la unidad estilística como la evolución inevitable a lo largo de esta trilogía, empezó rodando con una precariedad absoluta, $200,000, no había ni siquiera vestuario repetido, parte del vestuario se lo trajo Clint Eastwood, a quien él fichó simplemente porque era barato, porque él inicialmente no tenía muchas ganas de contar con él y fue prácticamente la sexta o séptima opción. No había lo que se llama dobles, o sea, la ropa no estaba doblada, es decir, el pantalón que tenía Clint Eastwood es el que había. Si se perdía o se rompía, se metían todos en problemas, así que se lo llevaba a casa él todos los días. Se lo había traído él, además, desde Estados Unidos. Ahí hay peleas. Para empezar, Sergio Leone... Bueno, eso dice Clint Eastwood. Solía vender cosas de sí mismo de forma tan espectacularizada como sus propias películas. Y tenía, por lo menos en lo público, un amor por sí mismo. Convertía cada una de sus declaraciones en odas a sí mismo y a su talento. Y cada vez se deshacía más en público de la participación de colaboradores fundamentales, como hacía Hitchcock y como hicieron, por otro lado, muchos grandes creadores como herramienta también de marketing, lo que conseguía que ese tratamiento injusto hacia otros guionistas y tuviera también sus consecuencias en forma de llantos que no llegaban al público. Pero, en fin, trabajaban con esta precariedad. Sin embargo, esta primera película de $200,000, que era La muerte tenía un precio, fue un éxito absolutamente brutal, sin explicación posible, ya que ni siquiera tuvo una distribución particularmente nutritiva. Fue un fenómeno que se hizo a sí mismo. Estrenaron en Florencia a las 3:30 de la tarde y por la noche hubo que llamar a la policía porque se desbordaban las colas. Para la siguiente película, cuando ya entró como productor Alberto Grimaldi, el presupuesto se triplicó y era de $600,000. Eso, en fin, es mucho más, pero sigue siendo poco en realidad. Seguían teniendo un poncho, El mismo, además. Algo, además, muy interesante porque no tenía nada que ver con... Un personaje y otro, sí. Claro, pero además nada que ver con la tradición americana. Porque... Acordaos, por ejemplo, ese chaleco de piel de cordero con ese borreguillo
que no te lo imaginas jamás en Gary Cooper, por ejemplo, de ninguna manera. Es de Pastor de las Hurdes. Eso es de Pastor de las Hurdes, efectivamente. Eso sí que van repeinados. Ese poncho cada vez tiene esas grecas casi... Va a decir romanas, al final son griegas. Son griegas. Claro, por eso se llaman grecas. Pero que prácticamente... Podían ser greco-romanas, caray. Que por eso no recuerdan precisa, que casi no recuerdan al Coloso. Tú las ves y piensas, te estoy amando locamente. Al Coloso de Rodas, ese cigarro, cuando Clint Eastwood no solamente no fumaba, sino que encontraba esos puritos absolutamente asquerosos. Y lo que le pidió en la segunda película es Sergio, él también le llamaba Sergio, dice, hacemos lo que tú quieras. Pero bájame el tabaco, ¿no? Decía... Quítame el puto cigarro. Era como, no quiero fumar. Le daba muchísimo asco, sí. En fin. Y sin embargo, se repitió ese éxito en una película, en mi opinión, menor. Es decir, Por un puño de dólares es una película extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Es acojonante que debute en el western con una película. Una locura. Increíble. Una de las películas favoritas, por razones obvias, y se le nota, de Tarantino, con una estilización máxima y que crea un nuevo tipo de héroe. Un actor. Se burlaba muchas veces Sergio Leone de Clint Eastwood, sobre todo cuando Clint Eastwood decidió no volver a trabajar con Leone. Y decía que Clint Eastwood tenía solo dos expresiones, con sombrero y sin sombrero. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo totalmente. Te lo dijo a ti, ¿no? Bueno, no me lo dijo, pero que yo era amigo de su hija. Bueno, es igual. No voy a contar nada. De su hija, Carlos. Qué pena, es una historia preciosa. Tú verás, tú dices, no voy a contar nada, pero al final es verdad que te estás, con todo el cariño, Javi, te estás llenando de mierda y como no cuentes al final esa historia, vas a dejar cosas, bueno, pues bastante embarraditas. Lo contaré o no, pero... Tú verás, yo lo voy a respetar. No lo voy a contar, Vale, yo lo voy a respetar, veo que estáis, sois, veo muy refractarios, entonces no me parece, no voy a dedicarme ahora a contar... Tuvieras también un prestigio de años, ¿cómo lo quieres dejar después de salir de esta historia? Rememorar cosas que algunas de ellas me va a hacer daño, sí, entonces de pronto la situación no lo merece. Pero bueno, si acaso me animo y tal, y lo veo pertinente, lo haré. De todos modos, quería contar una cosa personal de la trilogía. De la trilogía. Tengo un problema, adoro las películas de Sergio Leone, pero hay algo que me pone muy, me tensa mucho. Obviamente hemos mencionado, lo hemos dicho varias veces, que saca muchísimos primeros planos, en los duelos, esa lentitud, ese lentecimiento del duelo está trufado de primeros planos de todos los personajes, de la gente que está mirando. Entonces hay un problema para mí, y es que yo miro mucho a la niña de los ojos de las personas. Entonces se ven los focos de la iluminación del set y me pone muy tenso. Entonces estoy te has comprado una tele demasiado buena, Javi, creo. De pronto veo un personaje y digo, mira, tiene dos focos, han puesto un foco que está un poquito más cenital, otro que es un contrapicado, sale otro personaje y mira, los focos se han puesto, porque se ven reflejados en la niña de los ojos de los personajes. Entonces cámara va al baño, ¿no? Ya ves muchas cosas. Sí, hay un técnico leyendo el periódico, vaya, empatado el Barça. Bueno, tomarlo a chacota me parece bien, ¿vale? No pasa nada, reíros, pero para mí es un problema. Es un problema eso, me distrae, muchas veces me distrae. Tengo que hacer una verdadera concentración en lo que está narrando Sergio Leone, en este caso, para no distraerme con los ojos. Para no irte a los ojos. A los focos en los ojos. Te dan miedo, siempre mientes. Por favor, es que al final... Fijaos, si queréis ver una película, cuando vais a una película de Sergio Leone, fijaos en los focos en las niñas de los ojos. Nos vas a hundir la trilogía a todo el mundo Voy a presentar la siguiente. Porque tengo que hacer una pregunta de montaje a Rodrigo. Ah, vale, sí, pues entonces. Pues presenta. Inmediatamente. La siguiente película es la que cierra la trilogía del dólar. Yo creo que es una cosa absolutamente desmadrada. Todo lo que ha evolucionado Sergio Leone, lo que ha evolucionado su cine y lo que ha evolucionado también Morricone en esta obra maestra que se llama El bueno, el feo y el malo. Aquí es como que todo encaja, ¿no? De repente todo ese universo que ha sido creado en las dos anteriores películas toma toda la fuerza del mundo, ¿no? Para mí esta es la gran obra maestra
de la carrera de Sergio Leone. Una película absolutamente monumental, que trasciende incluso el western y se convierte en una de las mejores películas de aventuras de la historia. Una película escrita con tanto cinismo como romanticismo, una película sobredimensionada de prácticamente 3 horas, en las que las reglas de la física, de la moral y del tiempo se hacen definitivamente trizas y que consigue conjugar todas las fortalezas de Leone en la última película con la que se divirtió rodando de alguna manera. Ha hecho grandes películas después de las que vamos a hablar ahora, pero si tuviera que quedarme con una, y tal vez además una de las 10 de mi vida, sería El bueno y el feo y el malo, una película inexplicable. Es curioso porque hemos hablado antes del gran triunfo del encuadre que tiene Leone, pero también es el gran triunfo del montaje. Por un puñado de dólares ya nos enseña un poquito lo que va a ser capaz de hacer. No sé si recordáis esa escena en la que está buscando el hombre sin nombre, está buscando en esa casa custodiada donde están guardando a Marisol, y está buscando en los kegs uno que no esté lleno. Y entonces va dando golpes en los barriles. Está dando golpes en los barriles y entonces de repente da 4 golpes y inmediatamente corta y manda la cámara a 4 disparos que están pasando en el cementerio. Luego da 2 golpes y corta y manda la cámara a 2 disparos que están ocurriendo en el cementerio y termina con un único golpe donde encuentra lo que tiene que llegar mientras fuera está pasando un único disparo de rifle. Esa manera de jugar con el montaje no la habíamos visto nunca jamás antes, ¿no? Llamativamente, Leone, a pesar de ser brutalmente perfeccionista y preparar enormemente sus rodajes, jamás hacía storyboards de sus secuencias y lo decidía todo finalmente en el set asomado al visor. ¿No en la sala de montaje después? Bueno, en la sala de montaje montas, pero con lo que hayas rodado antes, más vale que sepas lo que estás haciendo antes. Quiero decir que ese montaje solo es posible si está rodado de esa manera. De hecho, si sabes de planificación y de montaje, abruma que fuera capaz de hacerlo sin dibujar previamente, porque sus escenas son de una arquitectura absolutamente exquisita en la relación de planos. Algo muy difícil de hacer simplemente en set. La gente cuando va al set a pensar generalmente hace cosas más bien televisivas, de cobertura, más o menos eficientes y resolutivas, pero no esas cimas de la estilización que son las películas de Sergio Leone y particularmente esta. Siguiendo además esa carrera que acabó por abrumarlo y quitarle el disfrute de rodar que tenía inicialmente, ya que era una especie de niño pequeño que no sabía una palabra de inglés salvo watch this, que es lo único que le decía a los actores, watch this, y les decía exactamente lo que tenían que hacer. ¿Y eso le salvó la vida? Una vez más. ¡Ostras! Ah, bueno. Se va enfocando. Es verdad, se me había quedado... ¿Queréis que sea solo un enfoque o ya lo suelto? Hombre, yo creo que suéltalo porque yo no puedo con tanta tensión si al final Javi decide también contar lo otro. Le invitaron a una fiesta una noche en la que iba a asistir con un escritor americano y con la persona que siempre le traducía a él, que era además su ayudante de dirección y director de fotografía también. Y dijo, venga, vamos a una fiesta, tal. Y entonces al final al ayudante, al que sabía inglés, le invitaron a otra que le apetecía más. Uh-huh. Y entonces se fue a esa otra fiesta. Y lo siguiente... Y Leone dijo, yo me voy sin traductor porque voy con la noche muy loca. No, atención, no volvió a trabajar nunca más con él, ¿sabes? Le despidió. Atención, porque aquí hay mucha tensión. Esa fiesta era en casa de Sharon Tate. La famosa noche en la que Charles Manson decidió enviar unas cuantas personas a que apuñalaran a todas las personas que estaban dentro de esa fiesta, de la cual se libró Sergio Leone porque, como no iba el que traducía en inglés... Allí no pintó nada. Allí no pintaba nada. Mientras que el otro, a la mañana siguiente, al ver los periódicos, comenzó a llamar desesperadamente y Leone finalmente descolgó el teléfono y dijo, es porque no ha venido. O sea, ¿le invitó Roman entonces a la fiesta o qué? No, porque Roman no estaba. Esa noche no estaba en esa fiesta. Fue Sharon Tate quien invitó a esa fiesta. Era buena, Juan. O sea, las está guardando, pero era muy buena. Claro, como todo lo mío. Bueno. Esta película... El bueno y el malo.
siempre la he relacionado con la gran literatura de aventuras, casi podría ser una novela de Rudyard Kipling a su manera, en espíritu. En el fondo tiene que ver con El hombre que pudo reinar, como grandísima película de aventuras. Y con este cinismo constante de tener a dos personajes que se odian y necesitan, y entrando y saliendo constantemente de la guerra. Que y es de algo, sus propias vidas. Que es algo interesante, absolutamente descreídos ya ideológicamente ante las luchas por las que están muriendo dos facciones de una gran nación, y simplemente viendo cómo se pueden aprovechar de eso, porque quizá en el pasado tuvieron alguna idea y ya comprobaron que no les benefició en absoluto y que quien les hacía morir era quien no se entregaba precisamente a esas ideas. Así que se pasa en la película entrando y saliendo de la guerra y consiguiendo además un gigantismo que fue progresivo en la etapa de Sergio Leone y que, insisto, acabó casi con esa vocación lúdica. Hizo La muerte por un puñado de dólares, la siguiente tenía que ser más grande y esta tenía que ser aún más grande, uh-huh. Esta tenía que ser la película definitiva, manejando miles de extras a la vez. Hay un plano sorprendente en el que están andando por un camino polvoriento sin más, en mitad de ninguna parte. De repente unas bayonetas entran en cuadro, entonces vemos que han sido detenidos por el ejército. Hace tiempo que no veo la película, pero creo que eran los confederados. Y no, eran los del norte. Los del norte, ¿no? Bueno, en todo caso, sin cortar el plano, la cámara sigue avanzando y de repente muestra dónde está sucediendo la guerra con sus trincheras, que son completamente anacrónicas, por otro lado, porque están definiendo tres trincheras de la Primera Guerra Mundial. Una vez más está pasando por el forro cualquier tipo de regla historicista, y acaba en un grandísimo plano general con centenares de extras, que empezó siendo un plano más de conversación. Y la película está llena de ideas de puesta en escena de este tenor, con grúas imposibles. Sucede lo mismo. Es muy heredero Spielberg de esta manera de contar en esta película, ¿verdad? Es que tiene mucho que ver con Lean, con David Lean. Él admiraba muchísimo lo que hacía Lean, que también era otro aquejado por el síndrome de cada vez más grande, como le está sucediendo ahora a Nolan en gran medida, lo cual acaba atrapándolos porque se ven obligados a duplicar cada vez, y eso tiene las alas cortas inevitablemente. Pero efectivamente Spielberg es un enorme admirador de Leone, así como no lo eran sus contemporáneos en absoluto. No. A Howard Hawks, Clint Eastwood le parecía fundamentalmente un mariquita, consideraba que no tenía nada del carácter, que de la verdadera dureza que tenía John Wayne. Del mismo modo que Howard Hawks después despreciaría a Peckinpah con su uso de la cámara lenta y decía que en lo que se le caía a Peckinpah uno del caballo, él mataba a cuatro. Peckinpah, que no podía explicarse tampoco sin Leone. Pero toda la generación posterior, la generación de Spielberg, de Joe Dante, de Robert Zemeckis, más tarde aún Tarantino, Robert Rodríguez, admiraban profundamente al cine de Leone, ya que ellos mismos acabaron haciendo también películas sobre películas. La llegada de Claudia Cardinale a la estación en Hasta que llegó su hora es spielberiana a más no poder, salvo que la rodó Leone muchísimos años antes de que Spielberg empezara a hacer cosas. La copió y homenajeó en Regreso al Futuro. Pues es cuando ella llega y tenemos un plano en el que se está bajando del tren, va caminando hacia la cámara, le siguen un par de esclavos con las maletas, después la vemos saludar al jefe de estación, entrar en el interior de la especie de la cabina de la estación, la cámara vuelve a salir, asciende perfectísimamente acompasada con la música, y cuando supera el tejado de esa cabina vemos el pueblo en todo su esplendor. Eso es Spielberg puro. La aparición de todos los personajes importantes en las películas de Sergio Leone son todas espectaculares, son todas sorprendentes, aparecen de una manera están anunciándolo de una manera exorbitante, es algo espectacular. En la película esta aparece el Charles Bronson, ¿os acordáis que está en el... llega un tren y llegan los pistoleros a matarle, bueno, no sabes que van a matarle, pero en fin, algo sospechas, y de pronto no está, no ha venido,
y sale el tren, sigue el tren y está allí, cuando sale el humo y sale, está allí esperándoles. Tiene que ver mucho también con... la armónica. Se oye la armónica, pero tiene que ver mucho también con lo fantasmal, ¿no? Estos personajes que parece que no están, no pertenecen ni al tiempo ni al espacio, como era Clint Eastwood en la anterior trilogía. Porque Eastwood, aunque se riera de él por su carácter, por su capacidad interpretativa, en realidad tenía algo muchísimo más poderoso en el western, que es una presencia brutal. O sea, la enorme fuerza de Clint Eastwood es que no hacía de nada ni interpretaba. Y sin embargo, llegaban a montaje, colocaban su cara y eso tenía una fuerza que no habría tenido jamás un actor del método, que sería absolutamente imposible. Precisamente ese no reaccionar. En gran medida, su famoso fruncir de ceño tiene que ver tanto con el sol de Almería en unos ojos azules como con los arcos voltaicos que no había Dios que soportara y que lo obligaban a tener esa expresión, que se convirtió sin embargo en mítica. Pero él contenía esas expresiones. Todos hemos visto películas de Clint Eastwood y le hemos visto hacer muchas más cosas. No es un mal actor en absoluto. Uh-huh. Sin embargo, lo que está haciendo con ese hieratismo es dar vida a ese fantasma llegado de ninguna parte, que él llevó a veces incluso más lejos, como en Su jinete pálido o en Infierno de cobardes, películas dirigidas por él, muy japonesas de alguna manera, de un personaje que es tan bueno como malo, o más malo que bueno, o en cualquier caso una presencia enormemente inquietante. De hecho, el personaje de las tres películas no es el mismo personaje, son tres personajes distintos. Uno es manco, yo ahí noté la diferencia entre lo con los otros. Tiene un quita y pon, un brazo de quita y pon. Pero no es manco, es manquito. Es manquito porque lo utiliza. De hecho, yo tengo la teoría, son tres personajes distintos, con tres historias diferentes y con tres reacciones ante la vida completamente distintas. Yo tengo la idea de que son trillizos que comparten un poncho. Bueno, tú quieres hacer una familia enseguida, cada vez que ves tres personas dices, bueno, si con esto hacemos una familia, es normal. Porque además luego ve al indio, al que acaba de matar en la película anterior, y no lo reconoce, dice, no, espérate un momento, o sea, quiere decir que tendría que estar reconociéndolo, ¿no? Y curiosamente, además, el bueno, feo y el malo, Clint Eastwood casi es, no me atrevo a llegar tan lejos, pero casi es un secundario, es decir, es la película de Eli Wallach. Sin ninguna duda. Sí, no. Es que el protagonista, igual que es Lee Van Cleef el protagonista en la anterior. Que está absolutamente prodigioso, además. Maravilloso. Porque lo que hacía antes Jean-Marie Volonté, que es el malo de las dos primeras, primero en italiano, porque las películas las hacía sin sonido Sergio Leone, y cada uno hablaba como quería. Por ejemplo, las primeras películas se rodaron en los escenarios que ha hecho Joaquín Romero Marchen, por eso digo que hay que poner en cuestión si esto se inventó simplemente en Italia. Y de hecho incluso el gran biógrafo de Leone siempre habla de la raíz hispano-italiana en todas estas películas, que es fundamental, en las que conviven la picaresca y la comedia del arte. Pero, en fin, todos esos decorados que había usado Romero Marchen para El Zorro son los que se estaban usando después, no tengo ni idea de dónde iba. Pues a... no nos pasa absolutamente nada. Pero yo creo que de lo que estábamos hablando es de eso, el ¿no? El personaje de Clint Eastwood. Eso es, ah, sí, efectivamente. El personaje de Clint Eastwood. Y cómo lo que estaba haciendo Jean-Marie Volonté en italiano en la primera. Si decimos, ¿cuál es la versión original de la primera película? Pues en italiano, prácticamente. Esa es la que se estrenó. Y los españoles hablando en español. Los españoles en español y se les dobló al italiano. Los ingleses en inglés se les dobló al italiano, incluido a Clint Eastwood, con una voz más parecida a la de nuestro Constantino Romero, ya que nuestra debilidad es esa gravedad que no es la anglosajona, que es un sonido más, escuchas a más nasal. Eastwood no se dobló a sí mismo hasta dos años después en el estreno americano. Así que la versión original prácticamente será la italiana, si es que existe tal cosa, porque no hay versión original cuando cada uno habla lo que le da la gana. Pero, en fin, Volonté ya hablaba en inglés en la segunda por contrato, pero la tercera es Eli Wallach. Y el personaje de Eli Wallach es absolutamente irrepetible. Es una cosa entre italiana y judía, muy, muy animal, con una gran inteligencia, sin embargo, cuando no astucia, a veces es inteligencia pura, y con estas reacciones ante los estímulos más básicos. Siempre que se puede dar algún tipo de placer, lo hace, y al final, fundamentalmente, sus motivaciones son respirar y comer. Iba a decir una cosa del elenco de estas películas, que hay muchos secundarios, muchísimos son españoles, muchos, sí, que son, vamos a decir, regulares. Y los que yo los vi, estas películas las vi en su momento, las vi en películas en estreno, ¿no? Las vi
en la gran en el cine en su momento. Y claro, eran muchos actores de televisión que yo veía haciendo de cartero en una serie o de entonces, Crónicas de un pueblo, bueno, por ejemplo, en Curro Jiménez. Entonces de pronto de verles en la serie de televisión, verles en la película del Oeste, o sea, te distraía muchísimo. Te recuerdo en el Coloso de Rodas, mi película mítica, salía de pronto un actor, o sea, Gustavo Rey, que no tendréis ni idea de quién era, vosotros me refiero a los millennials, pero Gustavo Rey de pronto, que era para niños, entonces salía en esa película haciendo de un personaje estambótico. Entonces el elenco de estas películas era muy sorprendente. Y no te sacaba un poco, porque a mí me sacaba un poco de repente, porque yo estaba en el Oeste, fíjate que estaba en el Oeste y eran italianos la mayoría de que salían, pero sí. Estabas en el Oeste y de repente veías a un tío que habías visto, pues eso, en Crónicas de un pueblo y decías, me está costando. Claro, pero es como si ahora yo hubiera visto a Fofito, por ejemplo, o a Xuxa, y los niños de ahora a Wismichu, o sea, sería como... Claro, pero eso te distraía un poquito, digamos que... No he entendido nada de la comparación, pero sí. Yo le quería tapar. La cuarta... digamos que la cuarta pared supuesta del cine... Se rompía. Estábamos todos en la misma línea. Bueno, estábamos en líneas paralelas. Y fijaos que en el vuelo del film lo hablamos siempre de Almería y la escena mítica del cementerio, sin embargo, se rodó en la provincia de Burgos. Con ese cementerio absolutamente imposible. Ese cementerio circular, hicieron 4.000, 5.000 tumbas con esos túmulos de tierra y esas maderas. Y hay un documental muy, muy bonito que puede ver cualquiera, que se llama Desenterrando South Hill, sí. En que una asociación decide volver a dar vida a ese cementerio que fundamentalmente ha desaparecido porque lo ha ganado la naturaleza, evidentemente, han desaparecido esos montículos de arena, esas cruces, está muy chulo y solo desde la altura se puede recordar la configuración. Pero eran un poco guarros, también te digo, ¿eh? Porque, o sea, por ejemplo, Peter Jackson, según iba rompiendo cosas en Nueva Zelanda, cuando iba filmando la trilogía del Señor de los Anillos, que es lo único de Tolkien que ha hecho él nunca, lo que iba un equipo detrás que iba volviendo a colocar los arbustos en su sitio, quitando las llanas de los automóviles. Bueno, aquí a lo mejor les exigíamos menos con tal de que trajeran la panoja. Por otro lado era madera y tierra. Quiero decir que eso desaparecía por sí solo, si no nadie pretendía hacer de eso un parque temático. Así que eso, de hecho, desapareció enseguida. Y la gente de la zona recordaba ese rodaje, pero apenas quedaban vestigios hasta que empezaron a rescatar esa plaza central. Y, en fin, en este documental se ve como a veces hay grupos de voluntarios con su mejor ánimo durante mucho tiempo que consiguen, de algún modo, reestrenar el cementerio. Si no hubiera pasado esto, que este grupo de gente lo ha rescatado, a lo mejor dentro de 300, 400, 500 años, unos arqueólogos dicen, había un pueblo del Oeste aquí en Burgos. Esa plaza central... Claro, los primeros cowboys fueron de Burgos. No os fiéis de los arqueólogos, que es conjetural. Que no tiene tampoco sentido, más allá de que es el espacio donde él quería llevar a cabo el mismo duelo que había llevado al final de La muerte tenía un precio. Eso es una plaza de aventar trigo. O sea, es una plaza de aventar trigo. Tú ahí llevas el grano y lo separas de la paja porque cae en piedra. No tiene ningún puñetero sentido que eso esté en mitad de un cementerio porque ahí no se va a aventar trigo, se va a enterrar gente. Pero entra dentro de la idea que tenía él de ir creciendo en cada película, ir dando un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? Como decía Rodrigo. Y algo de eso es lo que nos encontramos ya en la siguiente, ¿no? Que es una película pues muchísimo más grande que todo lo que ha hecho hasta ese momento, ya con otra pretensión, ya fuera de la trilogía del dólar, y se llama Érase una vez en América. Érase una vez en el oeste, me he vuelto loco, perdóname. Eso te iba a decir. Perdóname, me he vuelto loco, ya está, es que claro. Hasta que llegó su hora, ¿eh? Hasta que llegó su hora aquí en España, érase una vez en el oeste, tal. De verdad, perdonadme todos, de verdad. No. ¿Estás bien? Ya sí. Es que sabes que Andrea es un nombre de varón en Italia. Érase una vez en el oeste. Y ahora. Fíjate, Gato, qué listo, ¿eh? Me ha puesto la música que yo he pedido, ¿eh? Qué tío, qué listo. Sacudiendo la cabeza. Sacudiendo la cabeza y diciendo, qué mierda le pasa a este tío. ¡Qué tío! Mira, esta película es grandiosa. Es maravillosa. Y, sin embargo, se nota lo que decía Sergio Donati, uno de los guionistas de cabecera de Leone, que es que había dejado de divertirse después del bueno, el feo y el malo. Precisamente abrumado por su misma necesidad de repetir el éxito.
es lo he hecho dos veces, podré tres, lo consigue a la tercera y es podré a la cuarta. Aquí decía hacer una película ya directamente intelectual. Eso, en mi opinión, hace que sea ligeramente inferior al Bueno, el Feo y el Malo, que seguirá siempre siendo para mí su grandísima obra maestra. Por eso llama a estos guionistas o protoguionistas jóvenes, que son Dario Argento, a que nosotros llamamos Darío Argento, y Bertolucci. Bertolucci ya había rodado algo, Argento no, Argento era un joven crítico nada más, para que hagan el boceto original, aunque luego ya llama a sus guionistas de cabecera, a Vincenzoni y a Donati, y a otros. Y él mismo firma el guión también. Y hacen esta película ya absolutamente gigante. Una película que se rueda parcialmente en Estados Unidos, aunque también en gran medida en Almería, que hace un homenaje, para empezar, a la llegada a la estación de Frank Miller en Hainun, en Solo ante el peligro, pero exacerbándolo en una escena muda prácticamente de 15 minutos iniciales, que es puro estilo y que es una de las escenas que vuelven locos a Spielberg, por ejemplo. Es una barbaridad esa escena. Y a otros grandes cineastas, una película que es pura atmósfera. Aquí se inventa también esa mítica del guardapolvos, con estos malos, con un guardapolvos que sería lo más incómodo del mundo para poder disparar con velocidad y con efectividad. Y que el propio Clint Eastwood llevará a Sin Perdón, sin sentido ninguno tampoco. Eso es, trabaja con... Sin Perdón es una película que además dedica a Sergio y a Don, que sí, son a Sergio Leone y a Don Siegel, sus maestros. Que son sus grandes maestros y de quienes más aprendió. Y trabaja con Charles Bronson, con quien quiso trabajar inicialmente. Uh-huh. Es fácil echar de menos a Clint Eastwood, aunque se haya reído de él cuando se ve a Charles Bronson, porque su hieratismo no tiene esa fuerza de hombre llegado de otro planeta que tiene Clint Eastwood, con esa elegancia natural. Y curiosamente, sobre todo en La muerte ni un precio, que yo creo que es la película en la que más guapo ha estado jamás Clint Eastwood en su vida. Es como ese momento congelado de así, si me vais a dar la vida eterna, que sea en este momento. Que sea aquí. De hecho, tú ves a su hijo, a Scott... De foto de Avatar, dejadme esto. Y dices, ostras, es el padre, en La muerte tenía un precio, solo que un poquitito mejor. Porque es un poquitito más guapo. Se parece guapo. Más Kyle, yo creo, que Scott. Tiene a Jason el Robards. El que se parece es Andrea. Tiene a Jason Robards, que está maravilloso y que tiene además un tema asociado también, ¿no? El famoso... Tenemos a Henry Fonda de villano, algo que no era habitual en la carrera de Henry Fonda. Su primer villano, de hecho. Su primer villano, que está maravilloso, Claudia Cardinale. El sexo empieza a tener una importancia que explotaría finalmente en Una vez en América, lo hablaremos después. Siempre la idea de la mujer es bastante incómoda desde los ojos de hoy. Al final, igual que en los Peplum, la mujer acaba siendo la traidora. Poco a poco empieza a evidenciarse un personaje de mujer que muchas veces es una especie de mujer viciosa o aprovechada, que por un lado vive en un mundo de hombres y tiene que hacer lo que sea necesario hacer, pero por otro lado moralmente siempre la pone de una forma más bien esquiva, que no sé si nos habla de su psicología o no, pero que en cualquier caso es muy paradigmática en su carrera y muy reconocible. Fíjate, tiene mucho que ver esta película con Valor de Ley. Sin embargo, incluso la versión que hicieron los Coen, que sé que a ti no te gusta particularmente, y porque el argumento es básicamente el mismo, es unos malos que asesinan a una familia y una mujer, en este caso la niña, que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y sin embargo vemos con mucha naturalidad este Valor de Ley y cuesta un poco más desde esa perspectiva que decías tú antes, este hasta que llegó su hora. Y aquí rueda por segunda vez, y eso fue un cambio fundamental en El bueno, el feo y el malo, con Tonino De Licoli, que es un grandioso operador, un grandioso director de fotografía, y marca unas diferencias enormes. Ya en el bueno y el feo y el malo ya se notaba. Y aquí es como eso, con medios y con tiempo. Tonino De Licoli es un operador fastuoso. Trabajó en España, por ejemplo, con Berlanga en El verdugo, previamente, pero, en fin, repasado su filmografía... Porque creo que con Polanski hizo incluso La muerte y la doncella de forma relativamente reciente, trabajó hasta bastante tarde, creo que sigue... Sí, y que decías tú que con tiempo, sienta ya que en un primer plano, simplemente con una pistola y una mosca, y rodar eso tuvo que ser absolutamente... Bueno, lo de la mosca es una locura. Bueno, las moscas tienen presencia constante. Yo imagino que les deben echar los actores melaza o algo parecido. Para que están se le quede la mosca, claro. Y para que vaya constantemente y para que se quede... Pero ya que la mosca se meta en el cañón de la pistola, ya me parece que ya son moscas... No, la mete él de un golpe. Moscas que han hecho un máster.
Tonino Delicoli, poco después de Eras una vez en el Oeste, de hasta que llegó su hora, hizo, por ejemplo, El nombre de la rosa, ya saltó al cine internacional. Es un trabajo en pardos absolutamente sensacional. Y en cuanto a Morricone, digamos que deja de hacer rock, porque comparativamente sus bandas sonoras son rockeras, tienen ese sentido pop. Bueno, ahí están los Metallica haciendo el Ecstasy of God del bueno, el feo y el malo. De hecho, ¿no? El bueno, el feo y el malo empieza a atribuir diferentes instrumentos a los personajes. Es como la flauta para el bueno, para el feo la voz humana y para el malo, curiosamente, la ocarina, que no sería lo que inmediatamente atribuiríamos al malo, pero que sonoramente consigue que funcione de este modo. Pero ahora es completamente sinfónico, con esa soprano maravillosa que es Eda del Orso, en la época anterior al autotune, cuando había que afinar de verdad, y que consigue ese lirismo épico absolutamente maravilloso, como en la escena en la que la cámara asciende en la estación de tren, y que consigue crear una especie de ópera más manierista que ninguna en su carrera, a la vez más grave, a la vez más intelectual. Se toma muy en serio a sí misma también la película, esa es la pena que tiene. Se toma más en serio que las otras, entre otras cosas porque Clint Eastwood aporta una determinada socarronería prácticamente invisible, una indolencia que acaba siendo fundamental en el carácter de las películas, de las mejores películas de Leone. Bronson sí que es mucho más limitado interpretativamente. Y a la vez notas efectivamente ese constreñimiento de tener que hacer una película enorme, que es, por otro lado, sensacional. Y la pero física, sí que, está... que Bronson, o sea, Clint Eastwood es altísimo, mide 1,80 m y muchos, y Charles Bronson es solo alto, es como yo, mide 1,70 m. Entonces, claro, eso quieras que no, se acaba trasladando a la pantalla. Pero todos los actores tienen, todos los personajes tienen una presentación... 1,70 m, dice. Qué presumido es. Ahora estaba intentando salvarle yo y no me has dejado, Javi. Digo, todos los personajes tienen una presentación, algo que luego hemos visto en Tarantino, por ejemplo, ¿no? Una presentación impactante. Todos los personajes aparecen en un momento determinado. Además, aparecen, algo que también nos suena mucho de Tarantino, aparecen de repente entrando en una casa, como el caso de Jason Robards, pidiendo un café... Y sin embargo, solo con su presencia ya creando una tensión dentro de esa casa, y mientras él se está tomando el café de una manera casi elegante y magnífica y tal, por debajo hay la tensión de ya, pero en cualquier momento te puedo matar. Y esto, si has visto Malditos Bastardos, sabes de lo que estoy hablando, en ¿no? En este caso, antes de que salga en escena él, se oye una cantidad de ruidos, un tiroteo, o sea, algo, caballo relinchando, tal, y entra, y cuando se toma el café, entonces levanta la mano y se ve que está esposado. O sea, ya es el colmo, ya claro, te da la información muy somera, pero que te... Y mientras él está hablando de lo bueno que está el café, de es. Este café es muy bueno, a mí no me gusta mucho el café tal, que vuelvo a Tarantino, también hemos tenido esa conversación en Reservoir Dogs, por ejemplo, ¿no? O en al principio de Malditos Bastardos. Y Henry Fonda, déjame rescatar esto, cuando la primera vez que sale de Henry Fonda, la primera vez que hace de malo en una película, ahí ha cometido una fechoría, ha matado a una familia y tal, y entonces se le ve caminando en penumbra, no se sabe qué es él, y entonces la cámara va por detrás, le supera, y entonces se acerca a la vez, la precisidad de rostro de Henry Fonda, los ojos azules impresionantes, y echa un lapo. Entonces, me parece que en primer plano Henry Fonda escupiendo dice, pero ¿cómo esto es? Claro, es una declaración de intenciones, ¿no? Y solo por apreciar una cosa más de esta película, fijaos como toda la introducción, que es solo esos 15 minutos, ya es una obra maestra de la historia del cine, son 15 minutos sin música, en las que Leone, como tiene dinero, como tiene posibilidades, compone una sinfonía musical utilizando solo unos instrumentos que son las propias cosas que están haciendo ruido antes de que aparezca el tren. La veleta que va dando vueltas, el molino, la tiza que está escribiendo en la pizarra, los golpes, el agua que va cayendo con la gota del sombrero, y tú puedes cerrar los ojos y escuchar música. Es algo sorprendente. Sobre todo tú. A ti te suena música. Creo que te estaba criticando el oído tan regular que tienes tú, Juan. Pero en vez de sostener esa escena tan larga y en la que en realidad no está pasando nada con la música de Morricone, lo que está haciendo es utilizar simplemente el sonido. Es curioso porque el cine de Leone tiene enorme musicalidad. Morricone es fundamental, pero Leone no tenía ni puñetero oído. Y además se le nota mucho. O sea, le interesa mucho la música emocionalmente, pero luego técnicamente no la domina. Cada vez que aparecen actores suyos tocando algo, no encaja nada. No se preocupan absoluto de que eso pueda encajar. Hay directores que lo hacen y trabajan muchísimo las secuencias para que realmente parezca eso, lo cual técnicamente exige una preparación muy complicada. Es muy, muy, muy difícil.
él pasa absolutamente de todo y Morricone va por detrás tratando de encajar las cosas como puede, que normalmente es de ninguna manera. Luego hay otra cosa en esta película que, bueno, hemos ido viendo en todas, pero en esta ya se hace especialmente palpable, que es su amor por las texturas. O sea, todo tiene que tener una textura, y aquí, en esta película, que la tengo muy reciente, ves hasta chaquetas donde estás percibiendo la lana, incluso distintas capas de lana, porque una parte de la chaqueta está más rayada o raspada que las otras. Es una especie de amor a eso, a las texturas, a los objetos, ¿no? En ese vagón de tren decorado como si fuera una cosa decimonónica, que luego de alguna manera también repetiría en porque estamos en el 19, Arturo. Pero... ¡Ah, que encaja! No, pero yo creo que tienes razón con lo de las texturas. Tú no entiendes El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Espera, que es que encaja. Vale. Yo estoy hoy sembrado. No entiendes El Señor de los Anillos de Peter Jackson con ese Aragorn de uñas negras si no has pasado antes por hasta que llegó su hora. No, y es cierto, y en eso además la intervención de su diseñador de producción, de su director de arte habitual, que es Carlos Simi, es fundamental. Mm. Alguien que trabaja desde su primer western con él, que fue engordando al mismo ritmo que él y que se encargaba tanto de la construcción y diseño de decorados como de objetos, de atrezo e incluso muchas veces de ropa. Bueno, y un reconocido arquitecto. O sea, y ¿no? Un reconocido arquitecto, claro. Dedicado al cine, pero un y gran a comer chuletas. Arquitecto que conseguía él sí investigar mucho para conseguir realidad en sus texturas, pero desde un planteamiento muy expresivo. Siempre conseguía los objetos no necesariamente más barrocos, pero más expresivos, con claros y sombras perfectamente adaptados al universo de su amigo Sergio. Y sin embargo, luego él quería completar una nueva trilogía, quería que la siguiente película se llamara Érase una vez la revolución. No consiguió eso, pues porque los productos en aquel momento eran del señor que los pagaba y ya está. Y hace Agáchate maldito, que es un fracaso bastante, bastante enorme, ¿no? En todos los sentidos. Es la peli que menos me interesa de su carrera. Es loable en su sentido experimental. Ahí salgo yo. ¿Perdón? Ahí salgo yo en esa película. Rafaela, vamos a ver. ¿Vas a contar ya que...? No lo voy a contar porque no me da tiempo, porque la historia está hecha. Pero yo conocí a Sergio, a Sergio León, a la familia León, en Mojácar, en Almería. Por lo que sea. Pero lo estás contando. No, Javi, lo estoy contando, rápidamente. Quiero que lo cuentes tranquilo, de verdad. Bueno, tenemos tiempo, vamos a ver. Yo hice una amistad bailando una polca en Mojácar, en la plaza de Mojácar. Hice una amistad con una polca en Mojácar, es que claro, son muchas cosas que tengo la cabeza a punto de estallar. Bir barril polca. Para. Pi, pi, piri, pi, piri. Buena cerveza, la. Bailando solo esa peta, polca. En Mojácar lo bueno, peta. Pues era una orquesta tocando eso, entonces yo hicimos ahí una conga, bueno, lo que sea, y conocí a dos personas, a un varón, o sea, a Rafaela Leone y a un sobrino de Sergio Leone, que era su, en fin, esto es una cosa lamentable, su hermano mayor había muerto también de un infarto, o le pasó lamentablemente a Sergio. Vale. Y entonces los dos sobrinos que tienen dos hijos se criaron con él, ¿vale? Uh-huh. Tenía, este era, se llamaba, eran dos los dos hijos, los dos sobrinos, uno se puso nombre de Ríos, el padre, uno lo llamó Éufrates y el otro lo llamó Tigris. No lo he visto venir. Entonces, uno era Tigris Leone. Éufrates Leone. Éufrates Leone, ¿no? Y otro era Tigris Leone. A Éufrates le llamamos Frito, que nos reíamos mucho. Claro. Y a Tigre, pues Tigretón. Nos conocimos ahí y estaba rodando Agáchate maldito. Y entonces nos dijo, conocimos tangencialmente a Sergio Leone, y que si queríamos salir en la película. Digo, bueno, pues por salir en una película. Yo, en fin, yo jamás pensé, tenía 16, esto va a ser increíble. Yo tenía 16 años en aquella época, sí. Y era un joven muy hermoso. Muy guapo. Era. La historia Hombre, empieza. Todos fue, hemos visto fotitos. Pues era muy hermoso. Y entonces. Tú estabas pompeplum. Y entonces Rafaela y yo no tuvimos relación. Cuidado, no quiero decir eso. Pero vamos, hubo una sensación un poco como de. Hubo feeling, ¿vale? Hubo feeling. Y entonces estuvimos con ellos y rodamos la película. Hay una escena de esas multitudes que están en el pueblo cuando hay una explosión y tal. Uh-huh. Y entonces yo ahí estamos ahí, está Rafaela, está Frito, Éufrates no vino ese día. pero Tigre Leones sí que estuvo. Es verdad, claro, se llama Tigre Leones. Claro. Y Torrebruno era italiano, todo encaja de repente. Claro, a ellos, claro. Vamos a ver. ¡Oh, qué bueno! Para ellos no tenía sentido, no les hacía. Pero ellos decían, ¿cómo te llamas? Tigre el León. Todos los españoles nos reíamos. Y todos decían, no, 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 no,
Y no nos entendían, pero se nos reíamos. Ja, 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 ja. Y dice, ¿por qué os reís? No, cosas nuestras. Y yo salgo de... No te lo cuento, tigres. Esto es cierto. Salimos, Rafaela, Éufrate, Frito. Y yo salimos en la película. Ajá. Que fue un fracaso, como decía muy bien Rodrigo, porque es una película infumable. Pues, sin embargo, tiene cosas de nuevo estilísticas que son una preciosidad. Esa conversación que tienen los dos en mitad del desierto con dos sofás absolutamente prodigiosos y tal, que a mí me recuerda mucho a Matrix también, al principio. Espérate, de Matrix. Aparte son sillones de Louis Vuitton. O sea, eso no pega nada ahí. Claro, o sea, claro. Está pero en es la revolución mexicana. Es como tener una armadura medieval de ahí en ese que pueblo. Bueno, el frío y el malo, Clint Eastwood lleva una camisa de flores. Sí. O sea, que no pinta nada en el oeste y sin embargo que queda... Y un paraguas violeta que le va llevando con que un paraguita es muy, violeta. Muy italiano, que es el diseño por encima de todo y no me toques las narices con lo que vale y lo que no vale. El diseño ante... Por encima de todo. Delante de cualquier cosa. Bueno, yo no creo que sea una película infumable, pero es una película que pertenece mucho, mucho a su tiempo, así como las anteriores perviven mucho más. Incluso la banda sonora de Morricone, que es mucho más experimental, es muy propia de esos años concretos, suena de una forma europea más lúdica, trata de ser una especie de farsa que no estoy seguro de que acabe de funcionar del todo. Rod Steiger, que está irreconocible con el personaje de ese Juan, de ese mexicano... Está muy bien y, sin embargo, tiene un punto irritante que no tiene el Igualak, que es un personaje indefendible, pero del que te enamoras desde el segundo uno y que lo mantiene todo, Charles Bronson. Y lo quiere mantener, quiere mantener el espíritu del Igualak, pero no lo consigue. He dicho Charles Bronson, quería decir James Coburn. No tiene tampoco el carisma de Clint Eastwood y se le nota como una especie de Clint Eastwood wannabe, que en el fondo es lo que James Coburn fue muchas veces, tratando de ser el héroe de acción sustituto, tuvo su predicamento y es un buen actor, sin duda. Pero yo creo que no tiene esa misma fuerza. Y esta farsa, esta mirada tan irónica, no acaba de casar tan bien con esta sobredimensión de película interminable, como eran en realidad casi todas las de Leone, no de forma literal, ya que por un lado acababan y por otro lado eran entretenidas, era por mucho que duraran 4 horas. 70 y poco, 73, 74. Estamos en el 71. La fotografía. Estabas tú. La foto no tiene la clase de Tonino de Licoli. Con esos flus tan propios también de la época, con esos blancos reventados, con ese filtro que suavizaba la imagen que no ha sobrevivido también. Experiencia personal nada más, pero si alguien que esté escuchando este programa se plantea me voy a hacer la maratón de Sergio Leone, así sí te entra bien la película, porque claro, vas viendo una cierta evolución y vas viendo una cierta coherencia y tal, pero es verdad que no es una película para ponerte de manera aislada, porque sí es verdad que cuesta un poco. Ahora sí, la última película que hace muchos años después, 1971, Javi, pues hasta 1984 no hace, y ahora lo voy a decir bien y todo, Érase una vez en América. ¿Cómo ha entrado ahora, eh? Cuando, como un tiro. Cuando dicen las cosas bien, qué maravilla, ¿eh? ¿Sabéis una cosa que le pasó en estos años? A Leone le pasa, primero que consigue salir, no morir acuchillado por los... por la secta de Manson. Y otra de las cosas que le pasa es que va al cine junto con un gran amigo a ver Rambo, y cuando está allí en la sala de cine, él dice que él contaría después que rodeado de pega mujeres, wife beaters, gente que está viendo una película de músculos y sudor y tiros, él reflexiona sobre lo que está haciendo mientras tanto y dice, ¿les gustará esto? ¿Es nuestra película? Uh-huh. O sea, él empieza a tener una sensación de crepúsculo, de que ya no es un director que encaje en el mundo que se está construyendo en estos años 80. Acaba, sin embargo, con una grandísima película que le llevó muchísimos años poner en marcha. Iba a producir Alberto Grimaldi, que es el que produjo toda la trilogía. Y se sintió bastante traicionado por él, porque en un momento dado, después de haber viajado mucho a Estados Unidos, haber invertido mucho en el guión, en las localizaciones, en fotos previas, con un equipo inacabable nuevamente de guionistas, Grimaldi no iba a hacer la película, pero tampoco la quería liberar. Y Leone le dijo, dime cuánto te tengo que pagar para que la sueltes. Y cada vez que llegaban a un acuerdo, subía el precio para no poder liberarlo. Hasta que en un momento dado, una intervención en el Festival de San Remo que preparaba Leone y en la que tenía que salir a escena, su mujer le llamó y le dijo, Sergio, haz lo siguiente, di que abandonas Eras una vez en América, que no quieres hacer ese proyecto, pero que vas a hacer uno en la misma época que trate de lo mismo, pero basado en otra fuente.
Y efectivamente funcionó. Le llamó Grimaldi inmediatamente y consiguieron acordar un precio cuando vio que era la única moda, la única manera de sacar algún dinero, ya que iba a hacer otra cosa. Dilo, Javi, dilo, dilo. ¡Qué listo! No, él se sintió muy mal porque tenía una concepción casi infantil de la amistad y la lealtad era fundamental para él y que su Grimaldi le estuviera traicionando de ese modo, el sentido que había tenido siempre mala suerte con los productores, le dolió mucho. Pero por fin, efectivamente 13 años después, también tiene mucho que ver con que cada vez le costaba más rodar y con que ya no se divertía, insisto. Y también con esa presión de tengo que hacerlo más grande, más grande, más grande. Hace esta macro película que en el fondo está fuera de su tiempo, en este universo en el que están haciendo Rambo. Curiosamente no tiene nada que ver, pero el director original de Rambo era Pascualino Di Santis, curiosamente. El director de fotografía de Bertolucci, o sea, el tío de Muerte en Venecia haciendo Rambo. Un protagonista italiano, que no nos olvidemos. Cualquier cosa que pedía, Estalones sucedía. Italiano decía también. Que era un palio encima de toda la selva para que se lo ponían. Pero él lo que estaba filmando es un tío haciendo ratatatatata, y a los 4 días dijo, me vuelvo, se volvió. Y creo que acabó la peli, bueno, la hizo entera, creo que fue Jack Cardiff, ahora mismo no me acuerdo. Volvemos a Eras una vez en América. Y hace una película que es una oda nostálgica, una película crepuscular en su mejor sentido. Él siempre había querido hacer una película que se llamaba Viale Glorioso, recogiendo las experiencias de cuando era niño. Lo paró porque Fellini hizo y Vitelloni hizo Los Inútiles, y le pareció que ya estaba hecha, pero después... con la mirada ya de la vejez, pensaba, si yo hago esa película, Viale Glorioso, la haré con otra mirada. No será la peli de unos muchachos, sino esta película de nostalgia. Y acabó metiendo esa mirada de sus experiencias con sus amigos en las calles del Trastevere en Little Italy, de esta película que sucede en 4 épocas diferentes. Vemos a los niños, vemos a De Niro joven, De Niro maduro, De Niro anciano... una película en la que el sexo tiene una importancia mucho más fundamental que en las películas hermanas como El Padrino o Goodfellas. Siempre esa referencia a la sexualidad, que progresivamente además más pervertida o más viciosa. Muy salvaje, muy violento. Sí. Y la historia de amor, como casi siempre en los grandes westerns, aunque esta no lo sea, es la que sucede entre hombres. Y en este caso es la historia de amor entre Robert De Niro y James Woods, esta historia de amor y de traición. Unas cosas consumadas y otras no, que son una especie de canto de cisne, pero en el mejor sentido posible. Es una película que no podía funcionar, se estrenó en 2 partes porque era una película de 4 horas, ¿no? En los pocos sitios donde se estrenó seguida era con el famoso intermedio. Intermission, sí, sí. Eso es, como se estrenaba muchas veces el Cid, por ejemplo, Lawrence de Arabia, para que la gente pudiera ir a por Coca-Cola, sea por palomitas y al servicio. No, pero aquí no, ¿eh? Aquí, en esta película, 2 partes, es decir, tú ibas a ver la primera parte, salías, te comprabas la entrada en otro cine, si es que la estaban poniendo en otro cine, y te ibas a ver la segunda película. Esas. O sea, te costaba 2 entradas. Sí, sí, pero también hubo proyecciones de la película íntegra, y entonces el intermedio estaba a 1 hora del final aproximadamente. Era como 2 horas 40 y pico. De tirón fuerte, como los viajes, y luego un café y ya luego, cuando venga, falta. Ya. Eso es, no se parte a la mitad nunca. Ya has hecho un pis y ya está, ¿no? La verdad es que la película es eso, es una maravilla. Una preciosidad. Maestra. La pena es que se la destruyeron, porque luego cuando llegó la distribuidora dijo, esto no hay Dios que lo entienda, y la película es, no digamos que trabaja con flashbacks, como hace Javier Cansado. Lo decía para bien. Ah, vale. Es verdad que los americanos vieron la película ordenada cronológicamente, que no tiene ningún sentido. Sobre todo ningún sentido. Porque lo que hace esta película es plantear un misterio en el presente de la película, por llamarlo de alguna forma, aunque no sea tal, y luego resolverlo a su vez en el pasado, con lo cual llegabas al punto en el que estabas resolviendo antes de plantear el misterio. Se llegó a hacer El Padrino de manera cronológica también. Para televisión. O sea, para televisión. Sí. No olvidemos... que Leone es un director europeo. Él hacía películas de tiros, de caballos, amaba a Howard Hawks, pero él es un director europeo, uno de los grandes directores italianos, a los que el cine italiano ha tardado mucho en respetar. Respetaba a Antonioni, a Rossellini, a Bertolucci. A él no le perdonaron nunca que no hablara de Italia, que no hubiera hablado de Italia. Y sin embargo es un director europeo con sensibilidad europea. Y esa película no podía funcionar allí porque estaba hecha por un artista que se movía... por otros motores y con una estética muy distinta y una intelectualidad narrativa también muy distinta. La película es una película muy triste y de hecho acaba con una sonrisa terrible, que es la sonrisa de alguien colocado con opio
que tiene como único modo de soportar una vida literalmente insoportable el drogarse de esa manera y tratar de olvidarse de toda la corrupción que le rodea y tratar de preservar la escasa pureza que pueda llevar dentro. Es que fíjate qué extraordinario es que esa escena final que comenta Rodrigo viene después de cuando se ha enterado de la gran decepción de su vida. Uh-huh. Y esta escena es previa a esa decepción, o sea, narrativamente es extraordinaria. O sea, acaba con una escena anterior que tiene que ver con la que ha pasado después. Y no sé si alguien de vosotros ha trabajado alguna vez con Robert De Niro, pero esta película es extraordinario. Por favor, déjame que rápidamente hay una escena que me parece que es la maravillosa. Después de muchos años, de 30 años de volver a la chica, está quitándose el maquillaje y entonces en ese momento se está quedando el maquillaje, es actriz de teatro, por tanto está frente a un espejo. Entonces el cabrón de Robert De Niro, que es asqueroso, está hablando con ella y de vez en cuando se mira a sí mismo al espejo, tío. Un espejo que no existe, pero dice, claro, es que es lógico que una persona que te está frente a un espejo, que alguien que está frente al espejo se mire al espejo. Claro. Y él lo hace, tío, y dice, pero qué cosa lo tan que sutil. De qué tan sutil es, qué maravilla. Y para mí, Javi, la gran escena de la película, que es absolutamente terrorífica porque abraza todas las contradicciones del ser humano y no es posible abordarla moralmente, va más allá de eso y transcurre en un terreno que es el del arte y el de mirar el alma del hombre cara a cara, es la violación del coche, que es cuando Robert De Niro, a ese amor que ve que va a huir porque va a seguir su sueño de ser actriz, decide como única manera posiblemente de apartarse de ella o de olvidarla, iba a decir mancillarla, pero suena demasiado cursi para lo que realmente es brutal, hace, es una escena, ¿no? Brutal. Que sí. Es una vejación absoluta y en la que notas que los dos entienden lo que está pasando, que ella entiende lo que él le está haciendo, que en cierta manera lo perdona, por decirlo de algún modo, que eso no habla desde luego de su pureza ni de su maldad, sino de algo infinitamente más complejo, evidentemente indefendible e inasumible, pero lleno de verdad humana, una escena radicalmente incómoda y que enfrenta la realidad de lo que es vivir y ser gente, más allá del debate televisivo que obliga a clarificarlo todo y simplificarlo todo. Es una escena enormemente adulta y la escena de un gran artista. Un gran artista, Sergio Leone. ¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias por escuchar el programa. Muchísimas gracias por muchas películas de Sergio Leone. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés. ¡Olé! Javier Cansado. ¡Olé! Juan Gómez Curado. ¡Olé! Arturo González Campos. Gracias, Espacio Fundación Telefónica, por ser nuestra casita un año más. Sorpresa. Y dicen en el barrio que Pamela por dos pesos es un rico, rico.